sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 46 Game te invitan. Señores, muy buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Soy Mata Omega. Gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar lo que sería un enfrentamiento ya oficial, de forma oficial, dentro de lo que es la propia Liga Profesional Latinoamericana, la LPL. Ahí tienen ustedes los equipos que se van a enfrentar. Vamos a ponerlos en pantalla los dos equipos que se van a enfrentar el día de hoy. Bueno, hay cuatro equipos, mañana se enfrentan otros cuatro. Y bueno, el día de hoy el equipo de Asus Gaming... estaba equivocado, perdón. Perdón, estaba cagando. Visual Gaming, que está aquí con nosotros, va a enfrentar a Deus G-Sport, el R2, este gran equipo que perdió la gran final. Voy a declarar algunas cosillas ahí. No sé si han visto ese programa, de los Simpson, güey, donde acusan a Homero Simpson de agarrarle la nalga a una señorita estas de que cuida a los niños. Y entonces va este güey al mero fondo, ¿no? Y entonces al final del capítulo dice el conductor del programa, el mero fondo, dice, el mero fondo hace las siguientes correcciones. Chingada, man. Me están llamando, me voy a esperar tantito. Si me vuelven a llamar, aquí los de Deporte Digital, es que algo sucede. Si no, pues ya está. Si no, que lo vengan a arreglar ellos. Total de que el mero fondo, ¿no? Y van saliendo las correcciones. Voy a comentar algo. Dijimos algo sobre lo que es Deus G-Sport, el R2. Y bueno, Channel ya no los hizo hacer llegar. Unas cuestiones ahí un poquito, pues, que no le agradaron a la marca de Deus G-Sport. Pido una disculpa pública ante esta gran marca, que si es gran marca, me toca alabarlas. Si creo que han hecho algo mal, me toca decirlo, ¿no? Sabemos que en realidad son una muy excelente marca. Conozco al dueño en persona. Es medio... Bueno, ya no voy a poder decir que es puto, güey, porque se vayan a enojar. Entonces voy a decir que no es puto. Bueno, un saludo al Jimenezco. Creo que su marca es una de las más importantes en América Latina en cuanto a desarrollos a eSport. Pero eso no evita que puedan caer en errores, al igual que nosotros. Ellos dicen que tuvimos un error ahí porque los acusamos de prestar cuentas. No es que hayan prestado cuentas, ¿no? Y lo voy a decir público. Que ojo, que lo que digo yo no tiene absolutamente nada que ver con Channel 46 Game o Deporte Digital, ¿de acuerdo? Es a título personal y por lo que vas viendo, ¿no? La final de la tercera fuerza pasada, el equipo de Deus G-Sport llegó invicto, llegó muy potente, llegó muy poderoso, y si quieren que hablemos derecho, lo digo como es. Se recibieron denuncias vía WhatsApp anónimas porque Deus al parecer estaban haciendo trampa, ¿no? Y en la final pierden 3-0 por putiza. ¿Qué te hace pensar? Pues diferentes cosas, ¿no? No se le imputó nada a Deus, no se le sanciona porque no se le descubre nada a Deus, porque no se toca el tema, porque le pusieron una madriza en la final. Entonces yo Mata Omega, interpreto que hay algo ahí. Que ya me mandan imágenes la marca de Deus. Bueno, se la manda a Channel. Channel nos las manda a nosotros.
no en cuestiones de regaño, sino al contrario, de pues de hacer una aclaración, ¿no? Y es el tema de esto que estoy haciendo en este momento. Es una aclaración directamente a lo que es DOG Sport, el R2. La marca en general es muy buena marca. En el TLHT, fantástico equipo, representantes chilenos. En lo que es Liga Americana de Overwatch, están para buscar primera fuerza. Aquí en lo que es la LPL, ha pisado primera fuerza. Pero pues... Así lo interpreto y no nada más yo, ¿no? Si siente el equipo de DOG Sport que comete un error, le pido una disculpa pública, pero ojo, yo dije lo que veo. No quiere decir que lo diga Deporte Digital o que le diga Charan 46 Game. Yo, Mata Omega, dije lo que veo, y lo veo y lo digo. Ya me mandan las pruebas entre ellos que tienen. Y bueno, pido disculpas. Pero yo no tengo por qué y yo no tenía esas pruebas en la mano para decir, no, es mentira. Ahora que las tengo, ahora que se las hacen llegar a Channel, pues ya podemos decir, no prestaron cuentas. ¿Me explico? Pero si no me las hacen llegar o no se las hacen llegar a Channel o a Deporte, pues como vergas, ¿no? Y bueno, pues le pido una disculpa a la marca de DOG Sport, una gran marca de eSports a nivel Latinoamérica. Vamos a bloquear ranura, ya nos vamos a dejar de esto, vamos a ir platicando un poquito. No me ha dado, si me están escuchando los de DOG Sport, no me han dado este mapa. Les pedimos de favor, ya tenemos mapa para lo que es el equipo de Abyssal Gaming. Señores, vámonos a lo que es Fundación. No puedo hablar tan cómodo. Del lado izquierdo ahí tengo una... como que el diente se... Entonces me medio cortaba en la mañana lo que es la lengua y entonces no estoy tan cómodo narrando. Pero chingue su madre, estoy aquí para ustedes en este BO3 ya dando oficialmente desarrollo a lo que es la LPL, el equipo de Abyssal Gaming. Lo dije y lo digo y lo respeto y lo sostengo. No lo que yo diga, porque hay que decirlo, no lo que yo diga quiere decir que lo piensa Deporte Digital HD o lo piensa Channel 46 Game. No tiene nada que ver. Es más, yo creo que ahora que hable, güey, iniciando el pinche video, voy a poner una leyenda que diga: lo que el pendejo de Mata Omega piense no tiene nada que ver con los intereses de Deporte Digital y de Channel 46. ¿Va? ¿Va? Se los cuento. No, bueno, les voy a comentar cómo está el pedo. Yo, después de las clasificatorias, creo que el equipo de Abyssal Gaming, estos güeyes que no avisan ni madres, güey, llegan y te la dejan caer, creo que están para campeones, creo que podrían llegar a ser campeones de esta tercera fuerza que va a estar muy peleada, muy pelada, ojo, porque luego se sienten los equipos, por errores, por lo que sea, se sienten los equipos. No lo digo para que se sientan, qué buena de parte del Yuka, este Yuka Tenayuka, que se la come Doblation. Les voy a comentar, yo después de ver las clasificatorias del equipo de Abyssal, que estaba para buscar incluso tal vez primera fuerza,
pierde su partida y le pasa igual que lo que le pasó al equipo de Grohl, que también Dirty lo considero y lo veo como para buscar un campeonato en tercera fuerza. Creo que el equipo de Abyssal va a ser, si no campeón, o me sigo subiendo en el tren que va a ser campeón, sí lo veo para llegar a la semifinal, así, al equipo de Abyssal. Y lo dije en el análisis que tuvimos, ojo con mis análisis, son lo que yo considero. Me explico, cada caster tendrá su pensamiento y bueno, pues si son pendejos, son pendejos. Si no lo son, no lo son. Tan, tan, ¿ya? Ese pinche programa de radio, de verdad, que ha generado mucha controversia y es lo que queríamos. Hoy el equipo de Abyssal, güey, se está enfrentando a un equipo que no hizo clasificatorias. El equipo de Deus Esport, al haber ganado, bueno, al haber quedado en segundo lugar de las de la temporada pasada, este equipo que llegó a la final invicto, güey, que después de la final, puras pinches chingaderas, lo que es, y lo digo y lo sostengo, porque 3-0, 7-0, 7-1, 7-0, algo así, güey, pues fue un asco de final, güey. Todos esperábamos que se dieran duro y tupido, güey. Ay, con lo que es ahorita ya en el equipo de segunda fuerza, que estaba, cambiaron de nombre, los Hectors, los helicópteros, no sé qué vergas, los Hoptia, no sé qué chingados se pusieron de nombre ahorita ya en segunda, el campeón de tercera, se cambian el nombre, que era Sentence for Death, un equipo que había jugado 3 veces la final, ya por fin la gana, güey. Y el equipo de Deus Esport, uno de los mejores equipos, es el subcampeón, es el subcampeón actual. De lo que es la LPL, en tercera fuerza es el subcampeón, ellos no tuvieron que hacer clasificatorias. Creo, y lo sostengo, creo que para ser campeón de tercera fuerza hay 2 equipos. Se enoje quien se enoje, digan que soy mal pedo, no soy mal pedo. Creo, y lo dije desde Deporte Digital Radio, creo que es el equipo, dice ya valió verga, dice el jugador de Deus. Que me extraña que estos chavos de Deus, al contrario de la marca, siempre tienen su ID de Deus. No sé por qué estos de Deus y Esport del R2 no los tiene. Creo que el equipo campeón de tercera fuerza tiene nombre y apellido. Se llama Abyssal, se llama VG Life o se llama Idirt. Estos 3 creo que son los futuros campeones. Y que conste que lo estoy diciendo desde la jornada 1. Me explicó, esta es la jornada 1 de tercera fuerza. Al ratito viene otro enfrentamiento del mismo bloque ahí con el buen Edgar Espi. Y mañana tenemos otros 2 enfrentamientos. Que voy a decir algo, voy a aceptar un error que tuvo David junto con lo que fue Candy y lo que fue el Daniel. Tuvieron un error garrafal que se debe de enmendar al terminar de esta jornada. Se debe de enmendar porque en su afán de querer arreglar alguna, bueno, no a querer, sino apoyar a los equipos, güey, lanzaron una a título de, pues es jefe, lo que es Daniel, y apoyados por su jefe, que es el pendejo del Rodrigo, güey, tomaron una decisión que es correcta, pero no es tan correcta, güey. Los equipos se les avisó que iban a poder cancelar su partida 48 horas antes. Nos va a generar muchos problemas. Entonces se va a cancelar esta decisión. Y ojo, se va a cancelar esta decisión que le afecta a muchos equipos. Le afecta a muchísimos equipos, güey. Entonces se va a cancelar esta situación de cancelar las partidas. Ahora sí que se va a cancelar la cancelación de partidas. Solamente les vamos a permitir a los equipos que se vieron afectados por esta situación. Es decir, por ejemplo, el día de mañana juega un equipo, LP Gaming, el R2. Un abrazo al buen Camilo, güey. Para que vean que no es por interés de vamos a ayudarle al Camilo, no, güey. Ya nos las metieron. El R2 que iba contra iDirty. Pidieron, pues ahora sí que chance de cancelarlo.
y genera muchos problemas, muchísimos problemas. Vamos a tener mucho retraso de la LPL si de por sí vamos a adelantar, vamos a hacer que la LPL sea más rápida, güey. Con esto vamos a tener una jornada más muy lenta, entonces vamos a tener problemas, y no queremos ese tipo de tonterías. Entonces vamos a cancelar, en este caso, mañana, porque está dentro de todavía la decisión que toma buen Rodrigo y lo que es David. Toman esa decisión válida, pero que no midieron las consecuencias, porque ya todos los equipos van a empezar. Ahorita nada más fueron tres, güey. Sí, fueron tres. Pero espérate, güey, porque después nos van a cancelar 10. No, chinguen a su madre, 10, 20. No. Entonces, solamente los equipos, justamente, por ejemplo, que se vieron afectados, vamos a hablar de iDirty. Solamente iDirty va a poder utilizar este comodín, porque a ellos se la hicieron. Los demás, no, lo sentimos. Vamos a pedir una disculpa pública. Por esta situación. Punto para el equipo de Deus y Sport. Fíjense que este es un tema agradable para trotar dentro de lo que es Deporte Digital Radio. Voy a leer comentarios, porque ha de haber mucha gente aquí platicando con nosotros. Dice, no mames, no sé qué. ¿Por qué se van a cancelar? ¿Andan dividiendo los organizadores o no saben ni vergas? Mira, Deus, te lo voy a comentar, Deus. Tú pides que mide mis palabras, te lo digo igual, ¿de acuerdo? Tú mandas documentos a Channel, los aceptamos. Arre, va, no hay pedo. ¿Está bien, Deus? ¿Tú mandas? Yo también. Bueno, yo no tengo que mandarte nada. Vamos a seguir. Sacan dos rondas más, yo juego bien. No sé qué escriben los de Deus. Te lo digo, Deus. Vamos a bajarle al desmadre. ¿Va? ¿Va? Vamos a bajarle al desmadre. ¿Quieres? Yo también. ¿Vale? Dice por aquí, Deus R2, eso no lo voy a leer. Dice, Daniel, no mames, ¿qué pedo? Jaja, demanda por usar tu marca. ¿Qué pasó, Daniel? ¿A qué te refieres? Dice, manda saludos, avisa. Luis, un abrazo, papacito. Dice, mándale saludos, avisa, un saludo. Dice, ICTY, dice, no es el mismo roster de la temporada pasada. No, tal vez no es el mismo roster de la temporada pasada. Para eso pueden hacer cambios, ¿no? Y qué bueno que el equipo de Deus y Sport renueve y entienda que Tercera Fuerza se va a poner más difícil. Y ahorita le sacaron un mapa, una ronda a lo que es el equipo de Abyssal, ¿de acuerdo? Le saca una ronda. Dice por aquí, la cancelan cuando equipos ya la aprovecharon. Exactamente, por eso vamos a terminar toda esta jornada, la jornada A, no importa, si la aplican, pues nos tragamos el gasto, porque les voy a decir qué sucede, es un gasto, nosotros tenemos a los casters contratados, me explicó eso, por eso los casters cobran, haya o no haya partida, ¿me explico? Y es algo que no midieron, por ejemplo, es mañana, Edgar Espi mañana va a cobrar, güey, ¿me explico? Edgar Espi mañana va a cobrar por narrar una partida que no va a narrar, güey. ¿Me explico? Toda esta jornada A se acaba justamente el día jueves. ¿Me explico? Si van a cancelar, que sea con 48 horas antes. Pasando esta jornada A, pues vamos a dejarle el comodín a los equipos que se vieron afectados. Es decir, ejemplo, el caso de iDirty es el que más ahorita me mueve, porque son equipos que, para que vean, no queremos afectar y no queremos apoyar. Se les da la oportunidad a LP Gaming en el R2 porque está dentro de lo que pidió el jefe. Bueno, no es mi jefe, pero el jefe del área correspondiente, que es un poco de logística, del área de logística y administración. Y el buen Roberto así lo indica. El buen Rodrigo así lo indica, güey. ¿Me explico? Ya después llega a ver el de finanzas. ¿Qué pedo, güey? Pues, ¿me explico? iDirty va a poder utilizar ese comodín y los equipos que se vieron afectados. ¿Me explico? El caso también de New Guns. New Guns quería jugar, güey. New Guns quería jugar. Los Ken aplicaron la que se permitió. Va, no hay pedo, la cagamos. Y digo la cagamos porque al ser mi subordinado,
pues la cagamos, ¿me explico? La cagamos y lo estoy haciendo público, no estamos cambiando las cosas de que vean pinche mata, después ¿por qué haces estas mamadas? No, lo estoy diciendo, la cagamos, lo que es, la cagamos. Y vamos a regalarles a todos su jornada A, de que si quieren cancelar, que cancelen, todos parejos. Tienen sus 48 horas, ¿eh? O sea, si los que juegan el jueves, lo que es cuarta fuerza, los que juegan el jueves tienen hasta el día de mañana para cancelar. Pasando el día martes en la noche, estás a chingar a tu madre. Ya no existe esa regla, por así decirlo. ¿Me explico? Ya no existe. Solamente va a ser un comodín para los equipos afectados. Y lo pido con disculpas. Dice Luis Ángel Mata, saludos, culo, saludos. Daniel dice, jajaja, Mata, mándame una bendición, el Uriel, un saludo. Dice por aquí Brian, si se clasifica alguna fuerza, te puedo llegar a conocer, Mata. A chinga. No tiene nada que ver con que me puedas conocer. No, no tiene. Vamos a abrir en algún momento que vengan aquí a Deporte Digital. Yo creo que en algún momento podría hacer una invitación ya más abierta, ¿no? Ahorita no se pudiera, güey, pero no tiene nada que ver con que estés en una fuerza para que me puedas conocer, güey. Mira, si hay un evento de la Pro Circus, ahí voy a estar. Ahí voy a estar con el dende queso, sácala. Bien, por aviso, le está tocado el jugador, se va a caer. Se abrió y se cayó. Dice, deja al Mata, no sé. Calla, bueno, sé, no. No quiero. Mira, no me quiero enganchar y no quiero que Deus se enganche conmigo, güey. Entonces no voy a leer los mensajes que le digan a Deus o que diga Deus. No, por lo menos hoy no. Hoy no. Hoy. Bueno, no me despierto, güey, pero. Me llega esta pinche correo. De Channel no fue pesado, al contrario, me dicen, y los apoyamos, no sabemos, y es una realidad, lo que pasa en Deporte Digital no tiene nada que ver con Channel, pero nosotros somos y queremos estar bien con Channel 46 Game, entonces no quiero que el Jimenezco se enoje conmigo y yo no me quiero enojar con él, tan tan, entonces no lo voy a leer por respeto para no enojarme, porque ahorita estoy, pues no enojado, güey, sé que tal vez él también puede estar enojado, güey. Entonces, no me quiero enojar, no quiero que él se enoje, entonces nadie se enoje, entonces nadie lee ni vergas. ¿Me explico? Le pido, y lo sigo diciendo, le pido una disculpa a Deus y Sport si cree que cometí un error al decir que el R2 prestó cuentas. Y lo dije por lo que vi. Ya que 3 meses después me llega de parte de él documentación en la cual indica... Y demuestra que no hubo préstamo de cuentas, que él es una marca muy recta, pues acepto mi error y lo sostengo. Fue un error mío, tan tan. Pero así como él puede, yo también puedo, porque después escribe cosas como queriendo evidenciar el error que estoy aceptando, que tuvo un subordinado del área de administración y logística. Lo tuvo el error y lo acepto. Pero ya que se quiera mofar, pues mejor no nos mofamos, así como yo no me mofo y no nos mofamos. Tan tan. El que es pendejo es pendejo. En este caso me estoy tragando mi pendejez. Si él no quiere decir la cagué yo, porque ese pinche comentario pendejo, güey, que estamos obligados a leerlo. ¿Me explico? O sea, yo lo acepto. Tan tan. Ay, bueno, ya ni estoy narrando más. No mames, un verguero de gente viéndonos. O sea, de verdad, señores, creo que está haciendo cuentas. No mames, voy a leer por Facebook, mucha gente. Mames, dice pinche, bueno, el Iván Martínez, no lo voy a leer. Dice Iván Martínez, salúdame, mejor saludos, Iván. Dice el Eliot Siuma, no lo voy a leer. Repito, si escriben algo en contra o a favor de Deus, no lo voy a leer ahorita. Por lo menos esta noche no la voy a leer. ¿De acuerdo? Dice, es que no les... madre. Todo el mundo le anda o a favor en contra. No sé. Dice, ¿ves cómo no tienes cómo defenderte? Me gustan los morros con tus signas de signal. No sé. Mata, tira la bendición. Emanuel, una bendición para ti. Julio se caga de la risa. Mata, enséñame tus ubres. Aquí están, papi.
Dice Marta, ¿cuándo para que saques una shishi? No, una buena feria. Dice, dame tu número de Oxxo y te deposito. Eso me está agradando. Y dice el Iván, sí, sácate las chichis, dice Jesús. La vida es un riesgo, carnal. Dice Marta, a nadie le interesa lo de va. Dice, mejor cuéntanos tu vida íntima. Estoy bien idiota. Dice Gabriel Marta, ¿cómo estás, Mujica? Dice, aviéntales tus mofos. Tus mocos en la cara, dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, Eduardo? Dice, Marta, manda la visión, Brian, ¿cómo estás, mi buen Brian? Dice, por aquí, dice, salúdame, perro, el Antonio Isaac. Un saludo, Antonio, gracias por estar con nosotros. Dice, Víctor, Marta, sí que en la uni, ¿ahora qué sigue? Marta, sí que de la uni, ¿ahora qué sigue? Pues acabar la universidad, güey. ¿O ya la acabaste? ¿O a qué te refieres, papacito? Bueno, pues el equipo de Deus eSport, haciendo rotación, nos vamos por el centro, punto para el equipo de Deus. Ahorita ya no importan las rondas, ahorita importa el mapa. Ahorita ya no importan las rondas, importa el mapa. Dice por acá, jaja, necesito pagar para entrar. No, por obviedad, Brandon, necesitas pagar una cuota de compromiso y recuperación. Dice, cálmate y sácate y saca el desmadre, güey. Luis Ángel, aquí andamos. Dice Víctor, Mata, eso ya. Pinche Mata, ya llegué. Saluda, culo. ¿Cómo estás, mi buen Colorado? Dice Eduardo Mendoza, que chingue a su madre el Mata, huevo. Dice el Pedro Rodolfo, ¿qué pedo, Mata? Más putazos. Estamos chidos. Dice, oye, brother, si quiero participar, pero no tengo equipo, ¿a qué fuerza necesito? ¿Cómo se hace? Señores, otra cuestión que se va a modificar, aunque se va a modificar para la próxima temporada, ya no va a haber jugadores individuales. Hemos tenido malas experiencias, a pesar de que pagan sus 60 pesos para registro, hemos tenido malas experiencias con los jugadores, o sea, pagan y no se presentan. Y entonces hacemos equipos de 8 jugadores. Hacemos equipos de 8 jugadores y nada más van 4, güey. O sea, los 60 pesos que pagaron, pues bien, ¿no? Para eso son, para compromiso, güey. Pero al contrario de decir, bueno, pues es pedo de ustedes, en realidad dejamos muchos a los otros equipos. Qué buena kill de Diago, ¿eh? Qué buena kill de Diago, güey. Mames, fantástica, güey. Granadazo. La vamos a estar de lado esperando a quien entran, para que él está estuneado, papi. Qué mal te viste, Diago. De lo chingón a lo de lo sublime a lo idiota, güey. Ni pedo, mi buen Diago. Ahí me lo bajan, se viene la triple del equipo de Deus. Voy a decir algo. A ver si no se encabronan. Creo que Deus y Sport, al ser el subcampeón de tercera fuerza, y si gana esto, lo estoy viendo como para hacer cosas importantes. Está ganando un equipo que creo que yo que puede ser campeón, güey. Zeus ya tiene la experiencia de perder una final. Voy a leer por acá. Dice el Grol, ¿qué pasó, Mata? Oye, quería jugar mañana. Van a ser 2 semanas sin jugar. Grol, no sé si lo escuchaste, no sé si apenas llegaste, güey. Escucha el video, escucha este video desde antes. Te pido una disculpa, Grol, por equivocaciones que pueden llegar a tener gente de deporte digital. Está dentro del ser humano las equivocaciones. Dice, parece niño el Álvaro, no sé a qué te refieres. Dice Brian, dice Mata, ando chingándome unos tacos. ¿Cuántos que llevo? Mames, miren, la neta, yo ya quiero dejar de estar tragando como puerco, güey, neta. Ya quiero dejar de estar tragando como puerco. Dice, Mata, ¿qué pedo con Ghost? ¿Cuándo juegan? Hubieran puesto horarios para que supiéramos qué pedo. El sábado juegan, todavía no saben los horarios. Ghost ya sabe desde hace 15 días cuándo y a qué hora juega y contra quién juega. Ghost ya sabe, pero todavía no se hacen públicos. Pero juega el sábado. Me parece que es contra... ¿cómo se llama este pendejo? Beast y Sport ya en primera fuerza. Marcador 4-3, dice por aquí. Ya cállate, eso ya dice. Ya Deus, no sé qué. No quiero leer lo que digan de Deus, ni a favor ni en contra. Dice, te dije, Mata, que Abyssal no es nada. Bueno, pues lo estoy viendo. O Abyssal no está para ser campeón, o el equipo de Deus está muy fuerte. Dice, manda mi bendición a Secret, Mata, una bendición para Secret. Dice Grol, ni pedo, así pasa. Te mandé mensaje en una propuesta. Lo voy a revisar, mi buen Grol. Te voy a dar mi correo
directo. Creo que tú eres una de las personas, a nadie les he dado mi correo directo. ¿De acuerdo? Me llega así y lo tengo que abrir. Si no, me sanciona. Así. Voy a dar mi correo directo. Hay veces. Y te lo digo porque hoy tuve un desmadre, güey. De verdad, hoy me hicieron una pinche tarde. Ay, no mames. De verdad. Tuve un pinche correo que nos manda Channel por unas cuestiones ahí con Deus. Me arruinaron la pinche tarde, neta. O sea, estaba ya así. Vale, pero bueno. Entonces no te pude atender, mi buen bro. Tú sabes que eres uno de los consentidos. Tú sabes que eres uno de los chiqui babies. Tú sabes que eres consentida. Eres de esas señoritas amadas y queridas, güey. Dale, te lo voy a dar. Escríbeme y te lo doy, güey. No te lo doy aquí público, güey, porque no vale. No, dice por aquí. Necesito mi bendición. Rosy García, hermosa. Te mando una bendición, chiquita. Qué bueno que nos estás escribiendo. Dice Alberto Méndez. ¿Qué pedro traes, mata? ¿Qué pedo traes? Ninguno, ninguno. Ya se aclaró todo. Ya se aclaró. Le pido a Grol que vea la repetición de este video desde el inicio, pues si llegó tarde. Dice, ahí te la mando. No hay falla. Dice, ya, papi, ya tranquilo. Dice, ese Frazy que es una basura. El Alfa, el Smoke. Dice, puto, el que lo lea de ese mata. Te amo, no seas puto. Voy a leer lo que es Jesús. De veo... De tres, bro, no sé. Hola, señor Mata, el Diego. Chaolo, señores. Chaolo, men. Gracias. Chaolo, men, nos está viendo aquí este gran dueño de marca que debuta en el TLHT. Chaolo, te tocó el peor grupo. Grupo B, no te pases de verga. Neta, neta. Dice por aquí, ¿qué pedo con ese? De... Eso no lo leo. Dice, el mejor... ¿El mejor de cuántos mapas es? De tres, veo tres. Dice, no digas mamadas, Antonio, es obvio que en la LPL, no sé a qué te refieres. Dice, obvio, la LPL, a ver, ¿qué preguntó el pendejo de Antonio? A ver, voy a buscar un tal Antonio. Ah, dice, a ver, Antonio. Ok. A ver, lo voy a poner en discusión para todos los demás. Pregunta Antonio de la Cruz. Hola, soy nuevo, ¿qué liga es mejor? ¿La LPL o BGP? ¿O BPG? Pregunta Antonio, dice que es nuevo. Doble kill de parte de Avisal. Entonces, voy a dar mi punto y voy a leer todos los puntos de vista que digan ustedes. Marcador en este momento, 4x4. Te lo voy a decir, Antonio, lo que yo creo. ¿De acuerdo? Lo que yo creo. 180 equipos. No, porque los que estaban... 200 equipos registrados. 6 temporadas. 60,000 pesos en premio. 5 fuerzas. 4 estudios de transmisión. Se está abriendo el quinto ya en Deporte Digital. De hecho, lo estrenamos en lo que fue el sorteo. 5 estudios de transmisión. Casters para la LPL tenemos como 6 casters para la LPL. Niveles. Nivel de los equipos. Eso no me corresponde a mí. Eso no me corresponde a mí, porque eso ya queda fuera de mi pensar. Innovación constante, aprendizaje de cada temporada. Eso es lo que es la LPL. No sé los demás, no sé, no puedo decir nada de la BPG, güey, en contra. Puedo decir cosas a favor. Y si está el chavo, el dueño de lo que es BPG, perfecto, les mando. Le digo, va por muy, muy buen camino. Va por muy buen camino la BPG. Me parece que se llama Visual Pro Games, me parece. BPG, sí, Visual Pro Games, sí. Y es un chavo muy decente, la verdad. Siempre que me meto a sus directos le escribo, buenas tardes, ¿sabes qué es la LPL? Yo pensaba que no sabía quién era yo. Me dice, ¿qué tal, Mata? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nos da mucho gusto tenerte aquí. O sea, me saluda el chavo muy, muy centrado en dónde está. Y dice, algún día, claro, es la mejor liga. Él lo dice así. Él lo ha expresado así. Y dice, y esperamos algún día llegar a lo que es la LPL. Puta madre, excelente. O sea, va por muy buen camino ese cabrón. Yo, Mata Omega,
pondría yo primero a la LPL, después a la a lo que es la de Eyes of Tiger, que es la, ¿cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama la de Eyes of Tiger? La del Mele, ¿cómo se llama esta? Se me va el nombre. ¿Cómo se llama? Gear Launch. La Gear Launch. Ah, gracias, Groll. La Gear Launch. Y después la BPG, güey. En historia es más grande la Gear Launch, lo que es. ¿Me explico? En historia, la más grande, con mayor recorrido, ni quien lo diga y lo sostengo, es la Gear Launch. Actualmente, yo pondría primero a la LPL. Yo. ¿No? Voy a leer qué dice la gente para ver qué opina. No porque jueguen aquí o porque... Y lo voy a leer todo, así sea el, nuestro compañero de Deus, que dije que no iba a leer nada. Lo voy a leer, de verdad, lo voy a leer. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos a leerlo. Marcado 5x4, perdón. Digo, para ayudarle a este chavo que dice que es nuevo. Voy a leer. A ver. Deja de suprimir en donde trabajas, Mata, no seas desconsiderado, deja de presumir. Dice, Mapa, mándame una pinche bendición, mándame eso. No, quiero leer lo que dicen. ¿Quién dice eso? No sé a qué te refieres. Dice Gabriel Gear Launch. Sí, ya. Dice, ya chúpase la mata. No, la Gear Launch es la Gear Launch. Dice, Mata, ya cállate y mándame un beso. No seas puto, Elliot. Dice, Gear Launch. Dice, Mata, mi prima ya está bien cachondos con tu voz. Danos la bendición, chúpamela. Pero nadie me dice nada de lo que preguntó el chavo, güey. Chinguen a su madre, güey. Dice, en Gears of War 3 era campeón de campeones, ¿no? De la Gear Launch. No sé, eso sí. Dice por aquí, nombre, mi Mata, tú eres la mera vena. Y si nada más por encima de la LPL está la Pro Circus, pero ya no falta mucho para alcanzarlos. Gracias. Dice, pues aquí en la LPL le dan oportunidad a muchísimos equipos. En la Gear Launch, que yo recuerde, son pocos equipos los que tienen oportunidad de jugar. Así que para mí es mejor la LPL. El primer comentario con respecto a lo que estuve comentando, que hay. Todos los demás, Mata, chúpamela, Mata la bendición. Es la única, y conste que si hay una en contra de la LPL, también lo voy a leer. Dice por aquí, a ver. Dice, la LPL y luego la Pro Circuit. No mames. O sea, la Pro Circuit está años luz. Bueno, ya no años luz, está años de la LPL. O sea, pero estamos hablando de América Latina, güey. Dice por aquí, son diferentes. Dice, es difícil compararlas. Dice, esa Mata siempre se le olvidan los nombres. Ya está ruco, se me va. Dice, el Mata se la estaba jalando y lo interrumpieron. Por eso anda emputado. No anda emputado. Dice, Mata, el mejor caster de Latinoamérica. No estamos hablando de casters. Estamos hablando de las ligas, ¿no? Dice por aquí, dice, ese Groll le cerró la boca a B-Shielder. ¿Cómo estuvo? ¿Le ganó? Dice, Mata, Optic México ya jugó en la Gear Launch. Ah, pues chido. No, pues está bien, ¿no? Aquí, bueno, síganme diciendo qué más, güey. Dice, ¿cómo cuando dijo el torneo de échale, ale, mopor, no sé qué? ¿Se te está haciendo buena la Gear Launch? Bueno, yo no la he jugado, güey. Yo no he jugado la Gear Launch, pero sí le tengo el respeto histórico que tiene. Yo no sé ni cómo se conforma. Yo no sé ni cómo se conforman, ni cuántos equipos hay, ni cuánto pagan, no lo sé, güey. Dice por aquí, dice, sí, Mata, la LPL ha tenido un excelente desarrollo, a gran avance en cuanto a visualizaciones y competencias, que ha estado creciendo tanto en experiencia como en espectadores. Gracias, Brian. Dice, campeón de campeones era un torneo de Gears 3. Dice, también está el torneo de Goku Max, lo de Aztec, creo se llama... Bueno, creo que estimo a Goku Max. Me parece que juega la LPL, pero sí hay torneos. Hay muchos torneos. Está la Copa Espenas, está la Sunfire, ¿no? Pero vamos hablando de un poquito más arriba.
Dice, mata, leme vergas, ¿qué pasó, puto? El que lo lea, dice el buen Check LPL. Dice, mata, soy del norte, no me gustan mis primas, y me gustan mis primas, es normal. Mira, sería normal que te gustaran los hombres. Ahora, que si te gustan los hombres, es muy pedo tuyo. Señores, se viene el séptimo punto. Señores, nada más les comento que hay más de 240 personas viéndonos, ¿no? Dice, al chile la LPL es mejor porque tienes a ti, bebé. No, no me pongan a mí. Dice, para la LPL tiene buen control de lo que es su liga, respetable, pero como dices tú, la Pro Circuit es más avanzada. Sí, son diferentes cosas. Uno es un torneo relámpago. Dice, ligas del pelo o ligas de fútbol. Eres un pendejo. Dice, no es lo mismo estar en la LPL peleando con tus amigas que andar por todo el mundo rompiéndote las grandes ligas. No lo entendí bien, Eduardo, pero a ver, explícate. Si el pinche Off Tiger metería más equipos, estaría de poca madre. Les digo que la Gear Launch es buena liga. Dice Groll. Gear Launch es un torneo muy corto, muy buen torneo. El problema es que se sacan y no promueven el desarrollo de otros equipos. Ah, mira. Dice, ¿qué quieres que te responda? Me mata, Ragnarok. ¿Qué de las ligas de América Latina? ¿Cómo las acomodas en importancia? Voy a leer por acá. Mucha gente ya está escribiendo acerca del tema. Se la va a llevar el equipo de Deus, atención, posiblemente. Dice, a lo mejor forma de comparar sería por dinero en premios. No, ay, no estoy de acuerdo. Eso sí estoy seguro. Sé que la LPL es la que más entrega, pero por mucho en dinero. Y no estoy de acuerdo en cómo se pueda comparar una liga. Es muy importante los premios, pero no puedes comparar una liga por los premios que da. ¿De acuerdo? No lo puedes comparar. Estoy en desacuerdo. Pero, como dijimos, vamos a escuchar las pendejadas que dice la gente. Dice, en directo es una correcta, no estar en intelecto. Dice, vamos a las skins de saludos de Mancaso. Dice, ¿qué se necesita para entrar un equipo a esta liga, a la LPL? Pues que pagues y que estés atento en 2 meses a las convocatorias internacionales. Dice, esperamos que la LPL llegue a posicionar en la número 1 en América Latina como liga. Te pregunto, ¿cuál está encima de la LPL? Que esperemos que se lleguen a posicionar en la número 1 de América Latina. Te pregunto, ¿cuál está por encima de la LPL para saber cuál, a tu criterio, deberíamos de seguir el camino para llegar a ser primeros? Dice, por aquí, dice, pues la LPL es mejor por cómo organizan los equipos y calendarios. Además, el mata es la mamada. Dice, la liga BPG, pues me parece muy buena. Veo más el Gears, ¿ok? Como que dice el Antonio que la BPG es mejor que la LPL. Tenemos el primero y lo leemos, ¿eh? Y lo leemos, lo que dijo el Antonio. 6x5. Dice, para mí la LPL es mejor en todo, lo digo porque yo participé en la launch y en ocasiones iban equipos que tenían ventaja por lo del host. Ah, ok, ya más o menos entiendo. Ellos hacen para ahorrarse el dinero de host. Dice, me gustaría entrar en un torneo mata, ¿qué se necesita? Saludos, registrarte en la séptima temporada. Dice Mano, dice, pues ya, de hecho, de que una liga tenga al top 2 nivel internacional 2 compitiendo da mucho de qué hablar, aunque hay ligas muy buenas por ahí creciendo, gracias. Dice Gabriel, dice, la BPG hay puro equipo que no entra en la LPL, bro, y se quejan por el sistema de clasificación de la LPL, no dan ancho. Si fuera mala la LPL no habría tantos equipos. Fíjate, no sabía, y hay lógica en lo que es las clasificatorias. A muchos se les hace muy larga las clasificatorias. Por eso es de que a los top 4 de cada fuerza no necesitan hacer clasificatorias. Si esos equipos que se quejan de que son muy largas las clasificatorias o el sistema de clasificación, pues que queden hasta arriba, ¿no? De una clasificatoria, lo que yo creo. Lo único malo es que no penalizan fuerte a los morros que no llegan a sus matches, pues les damos derrotas. Dice, también alguien como Sumus y Reflame, no sé a qué te refieres, dice, ¿cuándo juegan los quién? De rato, dice, el torneo más grande es el de FIFA. Dice, ¿a qué hora reclamo el skin? No, pues no. Dice, jajajajaja, dice, a la verga, arriba Rich y la BPG, ya
15 a la verga, jajaja. Ja, ja. Dice por aquí, está viendo el video, dice Mata, checa sus skins de Thrush Ball. Dice, ya llegué, mi buen Mata. 7x5 el primer mapa. El equipo de Deus G-Sport, 7x5, ganándole al que creo que yo puede ser campeón, junto con lo que es el equipo de iDirty y el equipo de... Bueno, voy a pasar esto, permítanme. Ahorita el Edgar Espi debe estar ya casteando el otro choque. Vamos a desbloquear ranura. Me parece que aquí me mandaron mensajes estos chavos. Ok, ya tenemos el siguiente mapa. Ya tenemos el siguiente mapa. Bien por el equipo de Deus. Se lleva el 1-0. Ya les pusimos cuál es el siguiente mapa. Creo que el equipo de Deus y Sport, al ganar esto, me subo al barco del campeonato. Creo que Abyssal está para ser campeón o semifinalista de esta tercera fuerza. ¿Junto con quién? Junto con iDirty y junto con lo que es este VG Life. Creo que esos tres equipos. Pero en este momento que Abyssal cae 7x5, muy parejo, güey. Creo que el equipo de Deus y Sport, que tiene mucha experiencia, se sube al camión del campeonato. No pensé que Deus y Sport trajera tanto en esta temporada, y más siendo el R2 y más siendo jugadores que pues no tienen el gamer tag similar. Sí creo que están en un pasito para ser campeones el equipo de Deus y Sport. Ya tenemos todo preparado. Vamos a poner ahí en pantalla. Que estén atentos los jugadores, que se tomen una agüita, unos 2 minutitos en lo que seguimos aquí. No es fácil aventarse la partida. Estuvo sabrosona. ¿Dónde vergas está esto? A ver, acá está. Entonces nos vamos a ir al siguiente mapa de lo que sería este enfrentamiento. Aquí debe de estar. No sé cómo funcionan las otras ligas. No sé, ahí sí. Por eso les pregunto a ustedes. No sé cómo funcionan las otras ligas. Ya los tenemos todo preparado. Señores, bueno, pues vamos a bloquear. Vamos a bloquear ranura. Está ya bloqueada la ranura. Vamos a empezar a echar a andar el enfrentamiento. Suerte para los... Señores, vámonos al siguiente enfrentamiento. Suerte para los dos. Se viene choque dentro de la Liga Profesional Latinoamericana. El primer mapa se lo lleva el equipo de el R2, dando choque en la parte superior. Cae el primero en favor de Deus. Doble kill de parte de los de Deus, que vienen bastante enfocados, con experiencia ya de haber perdido la gran final. Buena kill de parte de Abyssal Fossil. Compadrazo, dice, la LPL es la única liga que apoya al talento latino, y eso es lo que hace única, ya que en otras ligas solo piden participar jugadores profesionales. Ok, dice aquí, yo que me contestan mi pregunta de cuándo gana el primer lugar, ahora pregunté cuántos premios a los tres primeros lugares. El Torres, ok, mi buen Torres, te platico.
fíjate que se reparten 60 mil pesos mexicanos, por ahí de 4 mil dólares. En todas las jornadas, para la primera fuerza se destinan 35 mil pesos, no más de acuerdo, y de ahí para las otras fuerzas. ¿Sigo? Ahí se van. Son 5 fuerzas, las que se destinan premios económicos. Dice Rosy, dice Mata, bájale un poquito al juego. Gracias, artista. Por eso nos gusta que estés aquí de chismosa. Por eso nos gusta que estés aquí de chismosa. Dice puto el que lo lea, Mata, bájale al juego. Puta madre, está muy alto. Ok, papacito, ya le vamos a bajar otro poquito. Porque aquí nos dice la gente, ya dos comentarios, que está muy fuerte. Que está muy fuerte de olor el juego. Viene el equipo de Avisa. Este es el mapa de Deus y Sport. El primero lo gana, lo que es Deus. Y el mapa de Avisal reacciona el equipo de Deus intentando zafarse de la triple posesión. Buena kill de parte de Hank. Uf, buena de parte de Hank. Este compadrazo, se viene la triple del equipo de lo que es Avisal. Y esto de Avisal, no Avisal, qué buena recta, qué buena recta, doble kill de este cabrón. Trae 3 bajas en la espalda. Ya les quitaron el punto medio. Tiene que rotar lo que es Hank, sabiendo que ya iban en el respawn. Lo aguanta, le están tirando este compadre. Está tocadón. Ya andan marcándolo, viene rotando por el lado izquierdo. Dice por aquí, las armas verdes se hacen bien raras con la pantalla verde. Las armas verdes se hacen bien raras con la pantalla verde. ¿A poco está efecto de chroma key? Dame un segundo, papi. Ahorita vemos qué pedo. A ver. Espera. A ver, estaba. Estaba el efecto, güey. Ay, qué pendejo, güey. Estaba el efecto. Estaba ahí un pequeño efecto. Pero ya se lo quitamos. Ahora sí ya se ve bien. Dice, Mata, en mi pueblo hacen ligas de Gears. Pagas 20 pesos por jugar y el ganador se gana el respeto del ciber. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Así debe de ser! Aquí nada más te llevas 60 mil baros. Dice por aquí Mata, cambio de tema. ¿Cómo ves el grupo B de la TLHT? ¡Ah! Está bien hediondo, güey. Está bien cabrón el grupo B. Ayer me tocó verlo. Iba yo ya para llegar a mi casa cuando empezaron la transmisión del sorteo. No mames, está bien pelado el grupo B, güey. Marcado 1-0, avísale. Dice por aquí el buen Ángel, buenas noches, Mata, papi, ¿cómo estás? Dice Daniel, a mí no me apareció ese efecto. Dice, no te escuchas, Mata, no mames. Claro que sí me escucho. No sean pinches chismosos, dice el Alex. Mata, no soy puto, pero estás muy guapo el día de hoy. Besos en tu mera bodega de frijoles. Yo lo sé, papi. Dice, no se escucha tu voz, bro. Ya se, ¿me escucho o no me escucho, culos? Que yo sepa, sí. Yo estoy viendo ahí los movimientos de mi audio. No soy chismoso. Dice, la LPL está escalón para mí mejorando en su proyecto. Así al rato, la Pro Circuit está de ejemplo de Magic. A ver, la LPL es escalón para ir mejorando en tu trayecto. Y así, ir a la Pro Circuit. Está de ejemplo Majestic. Muy bien, dice Rosy. Mata y Rosy, ¿para cuándo de caster? Yo no sé. Yo no soy el jefe de casters. Yo no soy el jefe de casters, el que decide quién sí, quién no, quién por qué. Y ese si sí y ese si no, se llama Alex Nator. Sí, ya lo sabes. Dice, no, güey, no te escuchas. ¿Cómo no, puto? Dice, saludos, Mata. Sí, sí te escuchas, pinche gente. No les hagas caso, papi. Gracias. Manuel dice, Simón, ¿quién ganó? ¿Los quién o los Guns? Se pospuso la partida, mami. Manuel, hombre, ves que tenías foto de mujer. Dice, Mata, ya me tengo que ir a la escuela. Dios, puto el que lo lea. Vas en la nocturna, ¿verdad, perro? Vas en la nocturna. Headshot todo sonso. Headshot todo sonso, pero sí se lo alcanza a bajonear. Doble kill de parte del equipo de Deus. Bien por este compadre. Allá ya lo trae a distancia. Está esperando para que se le muevan. Nada más lo trae de adorno. No me agrada tanto la utilización de este güey con su sniper. No me está agradando del todo. ¡Ya! ¡Ya! No mames.
¿Por qué no le tiraste, papi? Te quiero robar un muerto, ¿eh? Te quiero robar un muerto. Arribita, güey. Tu compadre, mejor cambia a Nasher, güey. No sé por qué el otro güey no te tiró. Te tenía para reventarte, güey. Dice, mata, entonces iba a jugar a Idirty o no. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, mañana no juega Idirty. Mañana no juega el equipo de Idirty. Dice Manuel, jajaja, no mames. O no tienes foto de vieja, güey. Dice Majesty, pone en interrogación. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es qué? ¿Cuándo es qué, Manuel? La partida hasta el final de los tiempos. Dice, ese TTB es buenísimo. A ver, ¿cuál, quién chingados es el TTB? Ah, a ver, la visa. Ahorita vamos a ponerle la visa al TTB. Este compadre que ya llamó a su prima para que echarle porras. Bueno, aquí de parte de Sama. Samaliel. Samael. Samuel. No sé cómo verga se llame, pero es el Sama. Vámonos por el centro. El aviso al TTB, este compadre que lo puedes ver. Marcado allá a distancia. Pues dicen que es buenísimo. Pues, ¿de dónde? Por lo menos no se muere, ¿no? Allá le está tirando a su partner. Bueno, no a su partner, le está apoyando. Doble anillo, saca la 22. Rotación de este compadre, les están ganando terreno los de Deus y Sport. Atención, los de Deus quieren el 1-1, marcador muy parejo, doble anillo para Vizal. Cayó el TTB, que dicen que es la mera vena, solamente queda el fósil. Este güey, el fósil, este güey sí es la mera vena, este güey sí es la mera vena del Chile, aguado, ahí se viene, se viene, buen slice. Que les digo que este güey se la come doblada. Los dejaron en los 106. Atención, no está cargando. Va a ser punto. Y para el equipo de Avisal, que no Avisal ni madres. Marcador 2-0. El equipo de Avisal reaccionando a lo que yo esperaba. Creo que es un equipo que puede ser campeón. Dice, siempre van a dar insignias a los que estén en la próxima temporada. Postdata, te amo. Pinche Jair, nalga pronta. Sí, sí. Se va a dar una especial. Dice, otra vez los Avisal se siguen matando entre ellos. Ah, estos son los culos que se estaban matando entre ellos. Chinguen a su madre los de Avisal. Entonces. Dice, mata las marcas. Ven las partidas de los equipos que no tienen patrocinadores. Pues algunos, más bien ven las finales. Dice, mata entonces. Eso ya lo habíamos leído. Dice, mata. Da tu tanda de tacos. Mata, da tu tanda de tacos. Me los voy a chingar. Jaja, no mames, el Manuel García. Pues, ¿qué es? 200. Alrededor, haciendo el cálculo así como más menos, un poquito más que menos. Cerca de 300 personas viendo la tercera fuerza de la LPL. Le tira a distancia con la 22. Ya lo tiró. Doble kill de parte de estos compadrazos. Vamos hasta el otro. ¡Ah, qué buena de parte del Zumbes! Zumbes. Híjole, ahora sí no le da nadie. Se cayeron, va a empatar. Bueno, se va a acercar al equipo de Deus. Se va a aplatar este compadre. No creo que sea buena esta rotación. Va a ir ahí por home. Fue a apoyar a su partner, güey. Tírale. Ya muévete a la verga, güey. Te van por atrás. Te van por atrás, papi. La recta no vas a llegar, güey. ¡Ah, la quería hacer la chula! Quería hacer la chula. Está contra dos. Ya me lo bajonearon. Vámonos por este lado. Buen lancereo. Oye, de veras, los de Avisal andaban de putos matándose, ¿verdad? ¿Qué onda? Dice Ragnarok Ultra, dice mata, ¿cómo ves al Ultra? Mames. Mames. Mames con Ultra. Neta, ve muy fuerte al equipo de Ultra. Sí le saca un mapa al equipo de D13. Creo que el grupo va a estar muy pelado. Creo que el grupo de D13 va a estar muy, 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 muy pelado. D13, no mames. Dice por aquí, te ves medio apagado, mata. ¿Qué pedo ahí, papi? No, estoy al 100. Le van a hacer la triple, ¿eh? Le van a hacer la triple. Se arrastró como puerco, no alcanzó a llegar. 3-0. Papá sobre mamá. El equipo de lo que es. Deus G Sport no está reaccionando. Dice mata, dice mi tío que cuando lo vas a ir a ver otra vez. Dice que te extraña. No, a los tíos no los voy a ver. ¿Qué pasó? Dice mata, eres buenísimo para castear. Gracias. Dice, era Vizal TT el que andaba haciendo su desmadre, traicionando a sus compañeros.
Ah, sí, eres a culo. No me acuerdo bien, ¿eh? Yo me acuerdo de los equipos chingones. Ya no voy a decir que Avisal va a ser campeón. Creo en ustedes. Dice, ¿qué pasó, Mata? Manda un saludo a todos mis hijos de Insólido, el Gabriel. Un saludo para ellos. Dice, ese pinche Edgar, qué pedo puto. Dice, por aquí Mata. El pendejo del Edgar ya estaba diciendo que Ultra no tiene manos. Y mira qué pasó, güey. No mames, el Edgar es puto, güey. Mira, la neta, yo creía que ganara de 3. ¿Lo que es? Y de hecho, cuando empiezan el tercer mapa ganando 2-0, dije, a huevo, se viene la de D13. Y mames, buena kill del parte del puto del Astro, este compadre, güey, que viene de parte de la Kill Launch. Un saludo a toda esta, a todo este clan, los EMK, me parece que se llaman. Un saludo a todos ellos. Dice por aquí, dice, el TTB es el manco que mató a sus compañeros y mira dónde los mandó. A huevo, hasta tercera. Saca. Ahí viene el Diago, el capitán del equipo de DLC Sports, el R2. Dice, no me lee, este Dios mata aquí a Osvaldo. ¿Qué pasó, güey? Dice, te veo depremata. Tengo unos tacos para que te alegres. No ando deprimido, ando así como que sacado de pedo. Pero me chingo mi agüita. Dice Mata, el próximo lunes jugamos contra los borrachitos. ¿Cómo crees que termine? Mira, los borrachitos, el Edgar Espi y el Rochita traen una confianza de que se van a llevar tercera fuerza, ¿eh? Los borrachitos andan casi, casi apostando sus nalgas de que ya están en tercera fuerza. Así. Dice Mata, ¿tienes algún jugador favorito de cualquier equipo? Sí, sí hay, tengo jugadores bien identificados, tengo jugadores de diferentes fuerzas, los cuales yo admiro, lo que es, por su responsabilidad, por su juego, por su nivel, por su seriedad, güey, son jugadores que me llenan el ojo, güey. Se viene la triple de Deus, requiere reaccionar ante esta acogida que les están acomodando. Alcanza a llegar Fox y la mera vena, este compadre. Y sí les va a dar tiempo, sí les va a dar tiempo. Vámonos a home, güey. Van a entrar, sí van a entrar. No mames, no entraron, sí entraron al punto medio. Ahí viene el Yuke emputecido, rotando. Está muy parejo, pero este es para Deus. Esta base para Deus, se cayó el Suben. Se cayó el Suben, se mete con todo. Buena kill de parte de este compadre. Bien Astro, repartiendo el queso. Está sonando en favor del equipo del Deus R2, rotando este compadre. Me lo van a bajonear, Sas, se lo tiran de este punto. Otra vez, 209 puntos para el equipo de lo que es Deus eSport, el R2. Marcador 3-1, a ver si se viene el comeback, lo dudo. Dice por aquí, ¿verdad que se vean agitado? Dice que solo está sacando el pedo. Sí, lo ando acá sacando. Dice, no va a ir donde los tíos, sino donde la tía Doña Pelos. Ah. Dice, Dionisio es uno de ellos a los que yo admiro, güey. Dice, ¿qué onda, Mata? ¿Cómo quedaron los quién? No se jugó. Dice, te veo. Eso ya lo habíamos leído. Dice, Mata, los borrachitos eran para segunda fuerza, pero no los alcanzó. Es lo que están diciendo los borrachitos. Se quedaron a un punto los borrachitos, ¿eh? Dice el Cero, cámara Mata, ya llegó tu jugador de quinta fuerza, Cero. ¿Cómo estás, papi? Me enteré de que cancelaron los putos ustedes la partida que el sábado. ¿Qué pedo ustedes? Dice Steven, pero si los borrachos están en segunda, ¿no? Fueron los únicos que sacaron una ronda a Nick Holmes. ¿Qué te fue? Wey, los borrachos por puntos los bajaron hasta tercera, cabrón. Ah, no, o sí están en segunda. Sí, creo que sí están en segunda, güey. Sí, ya no me acuerdo, güey. ¿Qué fuerza están los borrachos? No, creo que están en tercera, güey. Los borrachos creo que están en tercera. Están en tercera porque no les alcanzó por un punto clasificar, güey. Dice, tuve que salir a Morelos, pero ya no volverá a pasar. Muy bien. Oye, Mata, Dionisio, creo, güey, fue la verga. Era el único combinado ese, güey.
pinche Dionisio nos robó los corazones. Dionisio nos robó los... ¡Ah, qué buena doble granada! Sácatelas, de aquí depende la triple, ¿eh? De aquí depende la triple. Yo lo voy a esperar a que entre, si entra, está tocado. Uf, me lo bajan. Triple posesión en favor del equipo, de lo que es Avisa. Oye, si siguen entrando los de Deus, me lo tiran, va a ser punto para Avisa. Estos de Avisa, no Avisa, que te la van a dejar caer. 4-1. Y así como va el otro mapa, si es que va a haber un tercer mapa, lo va a escoger el equipo de Avisal por mejor diferencia. Dice, no, los de XT estamos en tercera, ¿verdad que sí? Dice, ¿qué pro player que juega en tu liga te gusta más, Mata? ¿Que me guste físicamente? ¿O que me guste así de cómo juega, güey? Mira, de Ghost Gaming, la tengo. Hay un chavo que el Chos. Qué bien juega ese carro. También me gusta mucho cómo juega lo que es Cardia. Me gusta más cómo juega Cardia que incluso Kraken. Lo que es este güey que está con Echo Snake. El Choche, ¿no? El Gordocher. Gordocher. De D13 me gusta mucho cómo juega Vitalize. De lo que es Kuos, que ya no es Kuos, es mi clan. Soul Fossil, excelente jugador, el capitán de mi clan también, lógicamente el Nerd Amazing juega mucho, Nerd Amazing, güey. También lo que es Multicity, güey. A un exjugador que tuvo con Exonation, que se llama el Jair, güey. No mames, Crow, el colombiano, Nash, el colombiano, güey. El Gary, no mames, el Gary de lo que fue Solid Gamers. No, Silent Reapers. Creo que son jugadores de altísimo nivel. Dice, el Gordoche huele a chavo. Dice, pensaba que iba, que la había olvidado. Pensaba que la había olvidado. ¿Qué? Dice, ¿quién crees que sea campeón de cuarta fuerza? De hecho, ya tuvimos un programa de radio. Estamos hablando de los campeones posibles de cada fuerza. Edgar escribió su punto de vista. Y bueno, pues habrá que ir viendo jornada tras jornada para ver cómo está el pedo. Dice, ¿esta es tercera fuerza? Sí, papi, lo dice ahí arriba. Dice, sí, es tercera. Yo soy del R2. Eso de que están en 3, el principal. Supongo que te refieres a los borrachos. Dice, la LPL es muy buena, pero es de esperar en un futuro que sea una liga única donde todos busquen entrar al azar por otras. No entendí bien, pero qué chido. Dice, Mata, una bendición, soy DTX Champán. El buen Champán, una bendición, papi, para ti. Dice, qué choto. Dice, Lalan, Alejandra Marcia. Alejandra Marcia nos está viendo, un saludo para Alejandra. Dice, Mata, el Beard de Deus anda troll. A ver, vamos a ver al... Bueno, ya es pedo de ellos, ¿eh? Ya ahorita ya es pedo de ellos. Ahora sí que ya es pedo de ellos. O sea, ellos sabrán si andan de troll o no, güey. Porque ya es por puntos. A ver. Vamos a ver. ¿Este güey es el que anda de troll? Dice, esta es la primera fuerza, no es la tercera. Me imagino al Mata. Me ignoró el Mata. ¿Qué pasó, Luciano? ¿Qué vergas? ¡Humo fuera! Si Toxic a cada rato se la chupa el Mata, a Toxic. Al Ice Toxic se juega muy bien. Dice, sentado debajo del árbol de mango, sentado me puse a pensar que los árboles tenemos que cuidar. Pensaba que la había olvidado, pero pusieron la canción. Dice, a ver, puja. Bueno, aquí se llevan la doble, ¿eh? Todos muertos, esta va a ser para Deus. No mames, casi un bling, güey. Casi un buen headshot. No alcanza a llegar, buena por Sama. Viene Diago, el capitán del equipo de Deus. Va a ser punto 4-2. Bien por el equipo de Deus. Y Sport todavía no se acaba. Voy a leer comentarios. Dice por aquí Gabriel. Dice, apuéstate al Edgar que los borrachos pierden primera partida contra Insolid. Miren... Los
Le voy a apostar algo al Edgar. Están muy confiados que se van a llevar segunda fuerza, güey. Que se van a llevar tercera, güey. ¿Qué tal te parece Dente Vez y Desonai? No mames, miren. Creo que lo que es Ghost Gaming, los jugadores de Ghost Gaming, en su conjunto no crecían tanto debido a que Desonai, digo, debido a que Flipper no estaba con ellos. Cuando Ghost Gaming agarra todo lo que fue Optic, Latam, o lo que fue Ronin, cuando los toman en su totalidad, güey, Identibes les enseña todo lo que es ser un profesional al 100%. Les enseña técnicas, les enseña color, les enseña movimiento, les enseña mapas. Ellos ya lo sabían, ya lo manejaban, ¿no? Ya tenían experiencia, pero él les enseñó la técnica correcta. Él les dio la información privilegiada para ser profesionales al 200%. Creo que Identibes explota la capacidad que ya tenían individualmente cada uno de ellos. Los explota, los hace el boom. El boom se ve gracias a que llega Identibes. Si Identibes no hubiera llegado a lo que es Ghost Gaming, bueno, más bien si Identibes no hubiera hecho lo posible para atraer a sus ex compañeros de Splicy, no veríamos tan fuerte hoy lo que es un Flipper, no veríamos tan fuerte un Desonai, un Monkeys, me explico, no los veríamos tan fuertes. Hoy los vemos muy fuertes porque Identibes les dio secretos, experiencia que necesitas como jugador profesional. Sin duda alguna es el líder del equipo, güey. Identibes es el líder del equipo. Identibes es el alma del equipo. Es la profesionalización de los jugadores, de estos jugadores que fueron Optic, Latam. Estos güeyes dieron el paso que necesitaban dar. Y lo dieron con un paso firme muy fuerte. Ahora, pues, deben de... ¿cómo decirlo? Deben de seguir trabajando porque hay un equipo, ya lo sabemos, cambiaron de nombre después de lo de Optic. Tienen que trabajar en sus errores, nada más, entrenar más, pero lo que es Ghost Gaming e Identidad hizo explotar el nivel de chavos que lo tenían. O sea, porque Identibes no puede ser magia con unos mancos. Él hizo magia, pero porque ya tenían ellos la capacidad, ya la tenían en los dedos, ya tenían los dedos. Pero si sí, Identibes llega 4-3, Deus quiere hacer el comeback. 4x3, se está poniendo sabroso, mucha gente viéndonos. Dice, deja de hablar mamadas, mata, qué validea. Si a mí me preguntan, yo respondo. Dice, Marín dice, ¿quién crees que gane primera fuerza? Bueno, si a mí me dicen, vamos a apostar, apuesto por Ghost. Pueden pasar cosas. Dice, manda la bendición, mata el Chifis, claro que sí. Dice Steven, mata. ¿Y los quién ya perdieron el match? ¿O pidieron permiso? Dice Gabriel, apuéstale al Edgar. Eso ya lo habíamos leído. Voy a leer por acá. Dice, si Identibes se fuera del equipo de... fuera al equipo de Summons, sería un team muy fuerte, la neta. No, ahorita el equipo de Summons es invencible. O sea, ahorita Toxic, me parece que se llama, güey. Ese es este... es invencible. Identibes es ahorita, junto con sus chavos de Ghost, es la contraparte. No hay otra contraparte, güey. O sea, no hay nadie que les haga frente a nivel mundial. No hay. Solamente Ghost Gaming. Dice, ánimo a esos guapos. De avisa, ahí van, lo que es Lau Panda. Dice, comenta unas cuantas rondas. Mata de
te divagas. Dice por aquí, ¿cómo ves a Summons? Summons. Está guapo, ¿eh? O sea, es un chaparrito guapo. Está muy bien. Quizás es el top 1 a nivel mundial. Quizás. Está rodeado por grandes jugadores, ¿no? Por grandísimos jugadores. Entonces eso hace que te veas aún mejor. Grandísimo jugador. Te manda la bendición, mata el Alfonso Díaz, una bendición por aquí. Dice Hollis, mata el panda otra vez. Dice, y según los avisal, se llevarían tercera fuerza fácil y rápido. Steven, ¿cómo sabes eso? ¿Dónde lo dijeron? ¿Dónde lo escribieron? Cuéntame. Dice Mata, ¿quién gana? ¿Quién completos o Nikon? Voy a tener el respeto al bicampeón y lo gana el bicampeón. Miren, los Kent, creo que Kenny Kent tiene un futuro muy prometedor, y sus chavos y su marca, pero ya para lo que sería Youth Award 5. Lo dijo bien en la entrevista, lo que fue Sliffer, ¿eh? Él jugaba a Gears of War 3 y no fue hasta que sale el Gears of War 4 que inicia su carrera. O sea, hubo ese choque de videojuego. Hubo el choque de videojuego y es cuando Sliffer cambia y rota y se vuelve profesional, güey. Le van a descargar. Ahora vámonos a lo que sería Home. Los que salen en 199, se viene la triple balo. Ojalá de entrar Sama. Sama, qué buen reacción de parte de Sama, ¿eh? Los dejaron en 199, va a ser punto sí o sí. Se muere, va a ser el 5-3 en favor del equipo de Abyssal. Dice Mata, hazte patrocinador de algún equipo. No, yo no puedo hacer patrocinador, no mames, imagínate. Imagínate que ese equipo, si por sí luego andan diciendo que le he hecho muchas porras a D3, ¿eh? Y sí, se las he hecho. No mames. Dice Mata, mándame una bendición. Soy el Mr. Popo 69, capitán de Hostile Gaming. Vamos por cuarta. Suerte, papi. Dice Daniel Flores, Mata, ¿cuánto cuesta la inscripción de un equipo? 500 pesos. Ah, ya le respondieron. Dice, para mí ahorita el jugador más completo es Explosive. Muy bueno. Habrá que verlos. Dice por aquí Mata, saludos. Dice, supuestamente Summons es el mejor Home Hill. Dice, ¿cómo ves a Summon? Ya lo comentamos. ¿Cuántos rifles croma el SP por mes? Depende. Si él cobra la mamada 100 varos y junta, haz la cuenta y gana 50 mil pesos al mes. Hazme la cuenta, a ver, hazme la cuenta. Él cobra 100 pesos por mamada. ¿Cuántas mamadas al mes hizo para ganar 50 mil pesos? Dice por aquí, Mata, ¿qué pasó con Optic Summon? Si entró a la LPL, él está registrado en la LPL. Dice Transfunction, dice, el que siento que es jugador completo es Mental, Summons, el Mental también. O sea, son jugadores que están muy bien arropados. Entonces se mata a D13 o VG Life, ¿a quién le echas más porras? A D13. Yo hubiera querido ver esa final de 13 en contra de VG Life. No se dio por los puntos irresponsables de VG Life. Y hoy entiendo lo que equivale ser un equipo irresponsable a ser un D13 muy comprometido con ellos. Ya 5 temporadas del equipo de D13 y fantástico lo que ha demostrado D13. Dice Mata, eres un dios. Dice, ¿cómo ves al poderoso Edgar Espi? ¿Le ves futuro en algo? Mira, Steve, Edgar Espi es un empresario. Tiene esta fabulosa empresa de mamadas a 100 varos. Y rompe el mercado internacional cuando pone sus promociones como mamadas al 3x2. O sea, es muy bueno para hacer mamadas el Edgar, ¿eh? Buenísimo el Edgar, güey. Doble kill de este compadre. Maravillosa jugada. Vamos a ver, van a hacer quizás el 5x4. Les están descargando bien por este güey, rotando lo que es el astro.
El astro jugador dice, Brian dice, es que no puede decir que un jugador es mejor porque están participando con sus respectivos equipos y saben moverse más que nada porque confían en sus compañeros. Así es, estamos hablando de eso, están muy arropados, o sea, tendríamos que aventarlos uno a uno para saber quién es el mejor, güey. Dice, ¿cómo ves al peso? Ya dice, el mate está en la pocilga. Dice, Astro se rifa, sí juega bien. Dice, hizo 500 mamadas al mes. Chingada madre, mi buen cast. Imagínate, güey. 500 mamadas al mes, güey. A ver, ¿cuánta? Para cubrir 500 mamadas al mes, un mes de 30 días, ¿cuántas mamadas hizo al día? Por favor, ayúdenme. Por favor. Dice, por aquí, te amo, mata, el Lalo Díaz, no seas puto. Dice, 500, bro. Puta, pinche perro de mamá. Dice, mata, manda una bendición. Eso ya lo habíamos leído. Dice, por aquí, saludos, Matita, gracias. Dice, si se lleva primera fuerza de mamadas, el Everespi o el Rocha le gana. Miren, justamente vamos a abrir aquí en Deporte Digital. Vamos a invitar a Mia Khalifa. Vamos a invitar a lo que sería Doxy Kane. Vamos a invitar a una puta de Tlalpan y a Edgar Espi. Los vamos a aventar, van a ser clasificatorias de mamadas, ¿no? Se va a llamar Liga Profesional de Mamadas. Así se va a llamar, güey. Va a ser la LPM. La LPM, güey. Sí, a huevo. Ya la tenemos, güey. Vamos a invitar, va a ser una... registros internacionales para la LPM. Registros internacionales, güey. Van a tener que hacer sus clasificatorias, güey. Vamos a formar jornada 1, güey. Jornada A clasificatoria. Vamos a formar a 50 cabrones, güey. Y entonces, güey, tienen que irse a pegar unas mamadas, güey, hasta los 50, güeyes. El que lo haga más rápido se lleva 3 puntos. Ay, qué pendejos, güey. Dice, sácate una nena para cotorrear, el ángel. Dice, que inviten a Piper Perry. Dice, 16.6 mamadas al día. Mames. O sea... Edgar Espi se chinga 16, vamos a ponerle 17 y en otros días 15. 16 mamadas al mes, güey. Al día, 16 mamadas al día, güey. Va una de humo. O sea, trabaja 5 minutos y descansa una hora, güey. Fantástico, Edgar. Dice, para ti, ¿quién gana ese encuentro? Mata, este encuentro está parejo. Yo desde que, antes que empezara le iba a Visual Gaming, ¿eh? Y estoy poniendo al equipo de lo que es DOG Sport por ganarle a lo que es a Visual para ser campeón. El equipo de Deus, pero está reaccionando el equipo de Abyssal. Dice, esas pendejadas hacen más viewers, a huevo. El Edgar gana con creces. Va a estar parejo, Max. Va a estar parejo, güey. Espérate, güey. Todavía no, no. Mia Khalifa es una experta, güey. Dice, para ti, ¿quién gana ese? Eso ya, dice. ¿Y a quién se la van a mamar? Vamos a poner 50 güeyes. O sea, vamos a hacer una promoción, güey. Vamos a invitar a la gente. Dice, yo digo que el próximo juego de Channel sea Rainbow Six. Muy bien, estás bien pendejo. LPM es la mamada. Dice, sácate una nena ya. Dice, cállate, Laurita. ¿Qué pasó, Lau Panda? Para ti, ¿quién gana esta mamada? No sé quién la gana. Dice, Sasha Gay. Dice, lleven sus mamadas. Ay, hay un video, güey, que filmé en la Pro Circuit. No sé si la vieron. No sé, si no lo vieron, se los pongo ahorita. Dígame, no, no lo vimos. Y sí, se los pongo ahorita. Dice Edgar Khalifa, no, no, van a ser, yo creo que esa va a ser la final, güey. La final de primera fuerza. Edgar Espi contra Mia Khalifa, güey. Va a ser la final, güey, de la liga profesional de mamadas, la LPM, güey. A huevo. Dice por aquí, el Edgar tiene diferentes velocidades en mamadas. Ay. Dice, ¿por qué no hacen un competitivo de Rocket League? Hay propuestas. Dice, enseña el video. Dice, ponlo. No, dice, no lo vimos, mata. Ahorita lo voy a buscar. Lo voy a buscar, güey, porque está en mi Facebook. O sea, tengo que
que abrir mi Facebook en esta computadora, güey. Me voy a loguear, nada más para esta mamada. Por aquí debe estar. Tengo que cerrar sesión de esta madre. Ahora vamos a iniciarla. Lo voy a buscar, güey, se lo voy a poner a ustedes. Nada más porque somos bien a toda madre. Ay, estoy bien idiota. De hecho, los tengo guardados. Ahorita lo encuentro, putos. Ahorita lo encuentro. Déjenme bajo por aquí. Ahorita lo encuentro. Fue en la Pro Circus. No mames. Se está cargando el Facebook. ¿Qué pedo? No me deja ver más. ¿Qué pedo? Chale, no me deja abrir mis videos. No me deja, amigas. Neta, no me deja. A ver, no me deja, güey. Lo tengo en guardados y vamos a refrescar la página. Ahorita, a ver cómo van. 6-4, marcador, el equipo de Abyssal. Se quiere empatar esto. Está sabroso. Y si se empata esto, ya el otro mapa ya me va a poner chido. No me deja abrir. No me deja abrir ese video de tanto éxito que tuvo. Sí lo voy a poner. Neta que sí lo voy a poner. Y lo transmitimos en vivo, güey. Lo transmitimos en vivo. Ya no se pudo. Dice, vienes de aprender de puras mamadas. Oswaldo Gamboa dice, traigo 50 mil varos para que Edgar me afloje de puras mamadas. La mamada con el queso. Sí, eso. Dice, ¿qué vergas haces aquí, Oswaldo? Dice, mata. Se me olvidó el nombre del equipo que empieza con Gun. ¿Con Gun? Dice por aquí, hablando de mamadas. Lo va a descargar, le van por atrás, buena de parte de este compadrado. Dice, no mames, el Edgar Espe acaba con los 50 güeyes y todavía se hace. Se va a echar un cóctel. No, el Edgar anda cabrón, güey. El Edgar va a estar buena la final de la LPM, güey. Va a estar buena la final. Sí, vamos a sacar una lana de ese torneo, ¿eh? Lo vamos a transmitir, güey. Va a haber un... En lugar de host, va a haber un güey que está ahí con el... Con el contador, con el minutero. Va a ser 7-4. Se va a acabar esto, ¿no? Alcanza a entrar bien por estos güeyes. Todavía no se acaba. Buena doble kill de parte del equipo de Deus. Me los andan cuzoneando. Está esperando, pinche granada de la verga. Que no debe estar el jugador... Del equipo de Abyssal, güey. Lo cortan. Hay rotación. Te van por atrás, papi. Te van por atrás, güey. Bien, este güey. El equipo de Deus se zafa de la triple. Yo digo que así le echan hasta más ganas para ganar. LP Max dice, no mames, el Edgar Espe acá. Eso ya lo habíamos leído. Dice por aquí, apoyo la ESA, la actitud de Rosy García para los equipos. Será una gran motivación. ¿Cuál de Rosy García? ¿Cuál? Que no fue cuando Edgar ya estaba medio pedo. No, el Edgar ya estaba bien al tiro, güey. Dice, Edgar termina con los labios bien pinches secos, pero con 50 mil baros. Se lo transmitirán por YouTube. No, si queremos los viewers con nosotros, güey. Y yo voy a estar narrando, ¿eh? Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Liga Profesional de Mamadas. Tenemos una gran final. Este día sábado, primera fuerza, vamos a ver al primer campeón internacional. Llega con un récord invicto de 1200 mamadas en menos de 5 minutos. El buen Edgar Espe y su contrincante, su principal contrincante, una pro player, una experta en esto, ya en el ámbito internacional muy conocida. Tengo el gusto de presentarles a Mia Khalifa. Mia Khalifa, what are you doing? What do you think about Edgar Espe? I think he's a very well player. Ah, muy bien, señor. Bueno, pues está diciendo Mia Khalifa que considera que Edgar Espe es uno de los mejores mamadores y va a estar buena la final. Vamos a entrevistar a Edgar Espe. Edgar Espe,
qué es lo que piensas acerca de Mia Khalifa en esta gran final? Bueno, pues yo creo que va a estar buena la final, güey, pero mi experiencia me dice que yo voy a ganar. Bueno, pues ahí lo tienen, señores, la gran final. Nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con esta gran final. Es mejor de tres mapas, es mejor de tres combos. ¿Qué son los combos? Tenemos ahí afuera, cada combo son 50 personas. Y el que lo haga mejor en menos tiempo se lleva el primer punto. Punto para el equipo de Deus, perdón. Marcador 6x5, papacito. Regresamos a la gran final de la LPM. 6x5. Y bueno, pues ya tenemos todo preparado. Está en el estudio acompañándome Jorge Rocha, un experto en esto. Rochita, ¿cómo estás? Buenas noches. Rocha, ¿estás ahí? Perdón, güey, es que lo mío es dormirme, güey. ¿Qué pasó, Rochita? ¿Qué esperas de esta gran final? Va a estar buena. Que hagan sus apuestas, ¿no? Que hagan sus apuestas, señores. Viene Bazar Black Market. Recuerden, abrió un apostadero justamente para esta gran final que estamos viviendo hoy. Bazar Black Market, nuestros patrocinadores argentinos. Y venga, pues las apuestas están muy parejas, mi buen Bazar. Hombre, así es, están muy parejas. Y venga, se van a dar. Damas y caballeros, vamos al primer encuentro. Ya están formados los 50 hombres para cada uno de estos dos grandes contrincantes. Están parados. Vámonos directamente a lo que es la escena. 3, 2, 1, 0. Señores, viene Mia Khalifa y agarró de dos vergas a la vez. Chingue su madre, qué experiencia tiene Mia Khalifa. Pero por Dios, lo que trae el Edgar. Trae tres manos. No sé de dónde saca tres manos Edgar Espi. Se viene rápidamente lo que es Mia Khalifa. ¡Pum! Mia Khalifa hace que se venga el primero, el segundo. Triple venida de parte de Mia Khalifa. Edgar Espi no se queda atrás haciendo lo correcto. Edgar Espi, fantástico. Triple mamada. Impresionante lo que está haciendo Edgar Espi, hace que cuatro güeyes se vengan, está parejo, señores, el 1-0 está para Mia Khalifa. Edgar Espi viene atrás, señores, Edgar Espi, 1-0. Así va a ser la final, güey, así va a ser la final, güey. Digo, para que se registren, güey. Se pueden registrar como participantes, güey, o como voluntarios para que el Edgar Espi les haga las mamadas a Mia Khalifa. Va a estar buena la final, güey, regístrense, güey. Vamos a dar 400 condones, güey. El premio van a ser 400 condones y unas vaselinas, güey. Es lo que vamos a dar en la gran final. Digo, para que estén al pendiente. Dice, a la verga, me oriné. Todo meco el mata. Dice, lo bueno es que el Edgar no tiene bracket. Si no, imagínate. Se atorarían los pelos. Dice, se va a enfrentar los 16 equipos. En un solo día, o cómo va a estar el show. Dice, jajaja, a huevo, estas son las noches que valen la pena. Jaja, no seas así con mi Rocha. Dice, por aquí les ha puesto 50 al Edgar. Dice, yo le voy al Edgar. 1,500,000 varos, a huevo. Dice, jajaja, la gente está riendo. Se ríen como idiotas. Es tremendo el mata. Dice, ¿dónde está el puto voluntario? ¿Dónde me apunto para voluntario? Dice, por aquí, jaja, estás bien, pendejo, mata. Pues sí, sí jalo para eso. Voy a leer por acá. Full kill down, dicen aquí. Voy a leer ahorita, dice por aquí. Jaja, no mames, jajaja. Dice, jaja, se mama el mata, jajaja. Jajaja, un full kill down del Edgar, jajaja. John Cena para el Edgar, a huevo. Dice, ya hasta me vine, yo también, jajaja. Dice, no le den de tomar al Matashka antes de transmitir Ghost Edward versus Opti Khalifa. ¡A huevo! No, si las marcas lo van a ir a patrocinar, güey. A Mia Khalifa y a Edgar Espi. A Mia Khalifa lo va a patrocinar Brasser, güey. ¡A huevo! Y aquí, bueno, como es Nexa, el Edgar Espi va a ser no sé qué empresa o qué página de internet haya de pornografía, güey. Pero lo van a hacer, dice, jaja. No te den de tomar antes de que transmitas. Bueno, pues que ya salió el poder oculto. Tres vergas a la vez. Ah, el Edgar va a estar tremendo. Señores, nos vamos a ir a un tercer mapa. Está bueno los enfrentamientos y yo diciendo puras tonterías. Marcador 7x5. El primero, les voy a pedir, no me acuerdo cómo quedó el primer enfrentamiento. Les pido de favor.
a los de YouTube, les pido a los de YouTube que se puedan retroceder. Por favor, YouTube, regresen, sí, díganme cómo quedó el primer, me parece que fue 7-5 también o 7-4. ¿Cuánto gana el equipo de Deus y Sport? De favor, esta quedó 7-5. Necesitamos saber cuál de los dos equipos hizo mejor tiempo. Digo, cuál de ellos logró mejor resultado. De favor, dice, a ver, de favor, díganme, los que están en YouTube, nada más regresense la línea del tiempo y pueden ver cómo quedó el marcador. ¿Cuándo gana Deus y Sport? Sí, de favor. 7-5, dicen aquí 7-5. Entonces, señores, 7-5 me están confirmando, 7-5, todos 7-5. Pues vamos a pedir de favor 7-5, también nos están diciendo. Entonces quedaron iguales. Vamos a pedir de favor que el equipo de Deus y Sport baje, porque en realidad está como principal hoy Avisal. Vamos a pedir que Avisal suba, que Avisal esté en la parte superior. Vamos a hacer la rotación 7-5, 7-5. Entonces, yo bajo el reglamento de esta temporada. Soy el responsable de escoger un mapa dentro de los que estén para seleccionar. No hay muchos. Bueno, sí hay. Es la primera vez que voy a elegir mapa en esta temporada, ¿eh? Denme un segundito, estamos preparando que se cambien de lado ambos equipos. Control. A ver, ya lo tenemos. Deus, ya están puestos, ya se están colocando. Voy a colocar mapa. Les voy a enseñar. Estos son los mapas que pueden ser seleccionados. Ya fue bombardeo, ya fue lo que fue. Fundación, les voy a poner losa, les voy a poner el mapa de la losa, vamos a poner el mapa de la losa, qué bueno que tienen aquí los de producción en chinga eso, vamos a poner la losa, les voy a dar tiempo de que se coloquen los equipos, nos vamos a ir a la losa, repito, la losa, hay empate tanto en puntos como en mapas. Así que el host es el que decide y les voy a poner una losa. Que se coloquen ambos equipos. Ahí están haciendo sus modificaciones a consideración. Marcador 1-1. Bueno, pues vamos a estrenar este mapa que desplaza en votaciones. Por si no saben, desplaza a lo que es Impacto. Impacto ya no está, se elimina Impacto y entra la losa a lo que es el competitivo en esta nueva temporada. ¿Quiénes decidieron el mapa? Los de Primera Fuerza. Es el primer video que vamos a sacar de la losa, ¿eh? Es el primer video que vamos a sacar de la losa. Dice, no mames, mata, nunca renuncies. Ojalá a tus 80 años, todo arrugado, sigas narrando. Dice, Piedad, losa, presa, presa. Ustedes no deciden, culos. Dice, mata, castéame esta. Dice, escoge esta. Dice, yo escojo. Dice, diciendo mamadas, pero viendo la partida, mata, huevo. Dice, Ciudad Antigua, saludos desde Tizayuca, un saludo. Yo escojo, va. Quedó 7-5, porque Deus. No, Deus no escoge. Yo escojo, Ciudad Antigua. Tú ciérralo, Javier. Dices, fue igual, 7-5, 7-5. Mata, porfa, jamás te vayas de la LPL. Para Edgar, dice, hola, papi, hermoso y rico. ¿Cómo estás, mi buen Fer? No es el maricón. No le den de tomar, eso ya lo habíamos leído. Piedad ni siquiera está dentro de lo que es. Señor, voy a pedir al equipo de Avisal que suba su otro jugador. Que lo que es el equipo de Avisal. Tal vez ahí están. Ya están colocados. Marcador 1-1 en mapas. Dice, ¿habrá LPL Gears of War 5? Sí. Claro que sí. La octava temporada va a ser Gears of War 5. Viene la séptima y última de Gears of War 4. Señores, vámonos al último mapa.
sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 46 Game te invitan. Señores, vámonos al siguiente enfrentamiento, al tercer mapa, 7-5, 7-5, parejo el enfrentamiento en lo que fue este primer choque oficial de lo que sería tercera fuerza, el subcampeón de tercera fuerza, el equipo de Deo 10 con nuevo roster más agresivo, más fuerte, se está enfrentando a uno de los candidatos por Mato Omega para ser campeón de tercera fuerza, ¿eh? Se están dando riquísimo, ya están uno por uno. Suerte para los dos, bien lo que es Yuka, se alcanza a tirar al jugador allá a distancia, viene rotando lo que sería Yuka, se planta, ya está tirando con la 20, bueno, con la Lancer, buena, cambio a Nasher, ya lo trae marcado el equipo de lo que es Deo 10 Sport, empieza ganando el primer mapa 7x5, el segundo mapa lo está sacando Abyssal Gaming 7x5, por lo cual bajo el reglamento, el caster o host decide el propio... El siguiente mapa, y bueno, pues no quise afectar a nadie. Es el mapa menos votado, por así decirlo, dentro de lo que es. Así que bueno, pues ahí está. Ahí lo tienen para ustedes. Viene lo que sería Dayago, el capitán del equipo de Deus, marcando a lo que es Abyssal, rotando estos compadrazos. Bien por estos jueces que podrían llegar hasta la final nuevamente y verse. Se los veo a los dos equipos para disputar finales, para disputar los lugares más importantes de la propia LPL, lo marca ahí lo que es Hans, este compadrazo, viene rotando, donde hay tiro, se viene la triple del equipo de Abyssal, se viene la triple posición, Abyssal viene muy bien, ya recuperaron home, lo que sería el equipo de Deo 10 por saca la 22, ahí a distancia, ahora sí me voy a poner a narrar, atención, está buena la partida, hay tiro acá abajo, ahí el slice no le alcanza a dar en lo que sería la cobertura, 3 en contra de 1, papi, está tocado, se alcanza a tirar a 1, buena, maravilloso, buena recuperación, ¿por qué haces tus tonterías, Yuka? ¿Por qué haces tus tonterías, Yuka? Yuka, estás, hay mucho en juego, pendejo, por este mapa puedes quedar fuera de las finales, Yuka, deja de hacer tonterías, güey, viene subiendo, me lo bajan, buena de parte de Hanks, se fueron 1 y 1, bien por Dayago, se arrastra como puerco, va a empezar a descargar, herido, mientras que nos muestra la cara, buena kill de parte de Sama. Sama, este jugador importante, lo ha hecho fabuloso en este choque, güey. Ahí tiro, traes un tiro a favor, güey. Mames, choquea doble ocasión, te van a tocar, güey. Doble kill, triple kill, sácatelas. Buena, señores, 1-0 el equipo de Abyssal. 1-0 le dice al equipo de Deus y Sport, estamos del tiro, ¿eh? Están buenos los chingadazos. Voy a leer por acá, dice, ¿estará Mata en la octava temporada o también se lo llevará con Edgar Espi para hacer porno gay? Dice, ¿dónde está mi prieto loco de Identibes? Dice, la pregunta es, dice, ¿cuándo juegan los quién? ¿El próximo sábado? No. Dice, eso es lo que hizo, de tirarlo es un cachazo, es para recuperar toda la vida. Mata es algo estratégico, dice, ya te regañaron. Por eso ya castea bien, saludos. No, nadie me regañó. Miguel González, te mamaste, dice, sube tu rifa, dice Miguel, no cambies Mata, aunque la tengas arrugado, sigue siendo el chimuelo, dice, eso hizo, de tirarlo de un cachazo, es para recuperar, eso ya lo veo, no sabía esa mamada, ¿eh? No sabía eso, no sé cómo funciona, a ver, cuéntenme, digo, para no encabronarme, todos muertos, también fue para recuperarle la vida, ese cachazo con la 22, ¿no? Señores, 2-0, el equipo de Abyssal le está diciendo al subcampeón, güey, juegas bien, eres el subcampeón, pero hoy va a haber un nuevo campeón en esta temporada. Dice, en Radio Deporte Digital, nueva noticia, el caster Edgar Espi firma contrato con Xvideos, buen viaje, y te deseamos suerte en este proyecto, Edgar Espi, así es Ragnarok. Dice, vamos, Abyssal, dice, Loau Panda, dice, ¿cuándo juegan los quién? Ya lo habíamos leído, dice, se está transmitiendo otra partida, ¿en dónde? Sí, en el R2 de Deporte Digital, conéctate al R2.
Jay Stan dice, ¿qué hubo, pinche Mata Hermoso? ¿Cómo estás, mi buen Eric Manuel? Un saludo, dice Jarrig, eso ya lo había leído. Granadazo dentro de lo que sería Yuca, va a ir al punto de forma correcta, ahí me lo bajan, que saca la 22, a putazo, sácatela. Salta más la cobertura, güey, me los andan correteando, triple kill de parte del equipo de Avisas. Me bajan, queda Astro vivo, güey, lo van a ejecutar de esta punto. Se viene quizás la triple posesión, queda Diago, ya quedó Diago en el piso. Se viene la triple, fantástico lo que está el equipo haciendo de Avisal, güey. Después del primer mapa que lo pierde 7-5, tal vez Avisal pensaba que iba a estar más fácil. El primer mapa se ve sorprendido, marcador 3-0, Avisal Gaming. ¿Qué está pasando? Dice, su primer título de videos porno será para Edgar Polla hasta la madre. Se folla, dice, por aquí Mata, hoy te ves bien buena, bien buena, tú te ves bien buena, bien buena, tú te ves bien buena, pareces botella de Coca-Cola. Dice, pinche Espi, me vio la cara de güey, una vez le di 150 pesos por tus servicios, dice, no. No, eso lo hace Ghost Gaming cuando alguien está muy rojo, lo tira y lo levanta para que se pare en la vida completa. Pregúntale Identidad. Lo vamos a preguntar, no lo sabía, ¿eh? Lo ignora en su totalidad. La primera kill se la lleva a lo que es el equipo doble kill. Señores, el equipo de Avisal sale con la verga de afuera. Sácatelas, buena doble, quizás de este güey choquea, lo bajan, buena recuperación de Diago, el capitán, dice, ya regresé, que me perdí, ya firmó Edgar Espi con Sexmex, está en pláticas, lo van a patrocinar, dice, venga, visa al Uriel, dice por aquí, ya tiene sueño los de Deus. Dice, por aquí no mames, se rifa los de Avisal. Pues sí, vienen jugando bien los de Avisal. Estos güeyes que no te avisan, que te la van a dejar caer, güey. Diago viene con Yuka. Yuka en la parte superior, rotando. Ahí hay 2-1. Viene lo que es el Franci K. Este compadrazo va a subir. Atención, viene con todas las de la ley. Va a recuperar el punto. Lo invitan a que intente descargar, ¿eh? Se lleva otra kill en favor del equipo de Avisal. No lo han visto este güey. E intenta el reaction, bien de forma este compadre, bien lo que es TTV, este güey que andaba haciendo sus tonterías, por lo que me recuerdan, ya no me acuerdo la neta, güey, vámonos por este lado. Recuerdo el primer mapa, el equipo de Deus andaba muy feliz escribiendo, ya valió verga, nos van a ganar, cosas de ese tipo, y pues te traen 2-0, 3-0, güey, híjole, está abajo lo que es Yuka, buena kill de parte de Zubed. Este compadrazo viene al punto medio. A ver qué traes, te estaban esperando. Doble kill de lo que es Avisal Gaming. Atención, ahí está el 1-1. Vámonos al punto, güey. Me lo van a intentar bajar. Está tocadísimo el jugador. Échate para atrás. Buena de parte de lo que sería el jugador de Avisal. Viene Sufus, este compadrazo que digo yo que es la mera vena. Rotación de este güey. Se tiene que ir para atrás sabiendo que el respawn de parte del equipo de Deus es bastante corto aún. Y todavía no te da tiempo. Y viene saliendo rápido. Home choquea lo que sería el tiro. Se cayó uno. Ajaja, le hace la... ¡Ah! Se la regresa. Pero le estaban haciendo... No entiendo para qué saltaste. La cobertura. Eres pendejo o así te peinas. Eres pendejo o así te peinas. Chinga, doble kill en favor del equipo de Deus Esports. Están todos vivos. Aguas, vámonos hasta el otro punto. Aquí el jugador le avisa al TV. Este compadre que le gusta la radio viene a intentar el 1-1. No tiene counter, debería de proponerle. Le tira, trae un tiro a favor, güey. Buen counter de parte de su compañero. Bien por el TV que ya está en la radio. Efectivamente, doble kill de Deus. Reaccionando el equipo de Deus. Bueno, esperemos que no sea demasiado tarde. Así empezó igual los otros mapas. Dando muy fuerte los enfrentamientos. No se mueve mucho este compadre. Va a seguir descargando sin ningún problema. No sé por qué no lo alcanzaron a bajar. Te cargó todo el anillo, güey. Y no lo vi con unos movimientos muy mamones, ¿eh? No lo vi así como que unos movimientos de tremendad. Y se viene la triple. Atención, viene lo que es Astro. Choquea, le da el muro. Pinche Astro, eres un pendejo, güey. Astro, eres un pendejo, güey. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ay, tiro tus notas! Astro, no mames. Astro, no mames. Era la triple posesión y era el punto, güey. Astro, fallaste el tiro más importante de la ronda. Lo fallaste, pero tremendo. Se lo va a llevar el equipo de Avisal porque Astro...
señores, el equipo de Avisa lo saca de la triple posesión porque el pendejo de Astro. Señores, aquí está Violeta, esta señorita que mucha gente la sigue por Twitch. Un beso para ti, hermosa. Qué bueno que nos ves. Dice Mata, ¿cuándo suben los de primera fuerza? Aquí el capitán de Kings of North. ¿Cuándo los suben? ¿Cómo que cuándo los suben? Ya están los enfrentamientos. No están con banners, pero ya los equipos ya saben cuándo juegan. Dice, hola, Violeta. La saludan. Perdón, Violeta. Dice, Avisa le ganó a Mele en Rags de Rey, no sé qué, a qué te refieres, Matita, me moja tu barba de candado, no seas puto, dice Evan de comentador is talking shit, L M A O I'm dead immortal. No te entiendo al 100%, papacito. Where are you from, my immortal Tate? Dice por aquí, ese es Televisa, XB TV Azteca, se la croma al Querétaro. Bueno, doble kill, vamos a seguir, señores, se está cerrando muy cabrón. Doble kill, ahí ya un 4-0, yo aquí teniéndole un 3. Bien, por lo que es el equipo de Avisa, ya tenemos 4 en este momento. El equipo de Deus viene por la triple, logran recuperar el punto. Viene el equipo de Avisal, no ha cargado mucho, en realidad casi nada, En realidad casi nada, están esperando que los dedeos sigan saliendo, güey. Este compadre viene a hacer el paro, te bajaron, te viste mal, ok. Te viste mal, ahí viene Astro, me lo bajonearon otra vez. Astro, ya deja que la cague otro. Astro, ya deja que la cague otro. El TV robando muertos. Se viene la triple cuando debió haber sido el 3-1, el pendejo del Astro. Se viene la triple posesión, bien por estos güeyes, van y le empujan en home. El equipo de Deus y Sport ya tiene sueños, 5-0. Gana el primer mapa, el segundo ya valió verga. Dice, así es cierto, güey, dice, dame la bendición, mata, ando en Vallarta, Fernando. Dice, por aquí mi mata, ¿cómo estás, Fernando? Dice, pero no fuera para patrocinar a la América porque ahí estás mamando. Dice, por aquí mata, ¿crees que las cadenas televisoras demoren en dar apoyo que merecen a los eSports? No, no tardan. Dice, en Avisa la tiene de a metro. Dice, venga, Avisa. Dice, Mundo. Dice, hola, Violeta, ¿qué tal? La hermosa Violeta nos está viendo, está aquí con nosotros. Dice, Matita, ídolo, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? ¿Me puedes también cantar la mesa? Así mi apellido, por favor. Alan, no te puedo cantar la mesa porque la mesa es un dúo con Edgar Espi Gay. Ese es el dúo. Qué buena granada, güey. Esta granada le cambia la situación. Viene el equipo de Deus y Sport. Marcador 5-0. Marcador 5-0. El equipo de lo que es Deus y Sport salva. Bien por lo que es Sama. Buena por Sama, la hizo fantástica, güey. Señores, no sé si vieron lo que hizo Sama, güey. Mames. Maravilloso. Mames con Sama. Y ya viene el Deus y Sport. Andaba incluso escribiendo en lo que es el chat, la preview, en el primer mapa, mofándose de Avisa, güey. Mames. Bien con Sama, trae dos. Vamos a ver si Sama se alcanza a llevar un full kill down, dando apoyo a distancia, buen paro y apoyando, no mames, dando soporte, este compadre, güey. Bien, se viene la triple, señores, bien por Sama, no va a tener quíntuple, no se va a alcanzar a mover, güey. Bien por este cabrón, te van por atrás, no hay nadie, vámonos a lo que sería home, atención. Dice por aquí, ¿qué pasó con Team Mex? Creo que están en cuarta. Dice Mata, traigo de fuera. ¿Qué procede? Sobres. Dice, gracias. Viene la pinche Violeta. Yo acá anunciando que está la Violeta y no me manda ni un pinche saludo. Dice, jajaja, tres guapo. Dice, ¿crees que Road King sea campeón de cuarta fuerza? Puede ser. Puede ser. Los veo ya con experiencia. Justamente ahí se coronan en cuarta fuerza. Viene lo que es Avisal. Otra vez este cabrón se pasa de chorizo haciéndolo fantástico, güey. Los está manteniendo bien, buena rotación. Dice, ¿qué piensas de ese tal Mata Omega? ¿Aspira a algo? ¿Qué piensas de ese tal Mata Omega? ¿Aspira a algo? El Mata Omega es puto, güey. No le hagamos caso a Mata Omega. Adelante, señores. Bueno, ahí viene el Yuke, están descargando. ¿Dónde hay enfrentamiento? Home ya lo tiene, lo que es el equipo de Deus y Sport. Solamente tienen uno. Se entrega bien, Avisa al TBT.
este güey que le gusta la radio, güey, ya traen el boomer, güey. Ah, qué buena buen slide. No le alcanza a funcionar el reaction, ni modo. Va a descargar, te están esperando, cruzadero endemoniado, boomer de este güey, triple. Damas y caballeros, va a ser punto del equipo de Abyssal, humillando en el tercer mapa a lo que sería Deus eSport. Valió 2 kilos de verga, güey. Valió 2 kilos de verga, güey. Deus eSport va a caer. Lo hizo fantástico, 6-0. Te hicieron papilla en este mapa, güey. Yo lo dije, ya perdimos. Ahora sí, saludos, dice el Sunfed. Un saludo, papi. Haciendo sus tonterías, ya hasta se están matando entre ellos, creo. Otra kill, bien por Sofi, les baila. El equipo de lo que es Deus eSport dio un buen golpe, un buen golpe de autoridad. Nos puso en la mira. Todavía puede buscar ser campeón el equipo de lo que es Deus eSport. No los descalifico, al contrario, creo que están para hacer cosas y hacer algo mejor. Se están fleteando, le pone easy. Lo que es Abyssal no fue easy, tampoco seas hocicón, güey. Abyssal, te sacaron un mapa. Se están saliendo los de Deus. Dice, ah, sí, dice, saqué. Snakey, idiotas. Se están ya fletando, ¿eh? Esto puede ser una futura final. Escuchen lo que les digo, ¿eh? Esto puede ser una futura final de la fuerza, güey. Puro malito, se ponen cállate, pedazo, dice un der merda. No te entendí, perro malillo, dice, ya salte, perro malo de huevos. Se están fletando y lo estoy leyendo, Dice Matita, dice mi mamá que vengas temprano a casa para que te dé de mi colonia. Hay un volador conocido como Edgar Espi, que chinga su madre, dice, ya salte, dice, yuca, ahí andan escribiendo, se andan tirando, se viene la triple posición, el equipo de Deus eSport ya se entregó, güey, ya se entregó el equipo de Deus eSport, lo siguen intentando, felicita a Deus eSport, se siguen cayendo, ya se acabó, damas y caballeros, vamos a tener violación masiva 7-0, el equipo de Abyssal del tercer mapa, aplastó al equipo de Deus eSport. Deus eSport ya tiene enemigo, güey, casado, Dice equipo bueno, dice gracias a la gente que apoya Abyssal Gaming, locos, el cariño y apoyo de ustedes es lo que inspira a todo el equipo y a seguir adelante. Mata, nos veremos de nuevo en la próxima partida. A los chicos de Deus, a la próxima, no hablen tanto, ganen y luego se burlan. Atentamente, Chofi, líder de Abyssal Gaming. Ay, muy bien, Carlos, lo aplaudo lo que acabas de hacer. Te voy a decir algo, Carlos, habla con tus chavos. No me acuerdo, no tengo tan buena memoria en ese aspecto, güey. Pero me parece que tus jugadores se estuvieron matando por ahí, estando de pinches hociconcitos. Me agrada la forma en que te diriges a Deus. Me agrada la forma en que te diriges a la gente, güey. Carlitos, habla con ellos. Que sean más maduros. Los veo para ser campeones de tercera fuerza de la LPL. Sinceramente, veo muy fuerte a tu equipo. Hoy un Deus eSport que no venía jugando, ojo, que no venía de hacer clasificatorias, te quitó un mapa y el otro te lo dejó 7-5. El tercero fue una acogida. Pudo haber sido el mapa, güey. Puedes volver a enfrentar a Deus eSport en futuras finales. Ya en fase de grupos ya no. Deus eSport puede clasificar en segundo, ustedes en primero y aguas. Todavía que no sabemos cómo quedó el X3 de Deus, no sabemos cómo quedó Ashes Gaming. Por favor, si alguien sabe qué pasó con Edgar Espi en el R2, que nos diga para saber cómo está el grupo. Tú, Alexia, que eres a todísima madre, vete a ver al pendejo de Edgar y te regresas. Me quedo aquí 2 minutos. Dice Mata, soy Kinder 9K. Chingas a tu madre, no me lo estuve esperando. Mata, ¿cuándo juegas? El sábado. Dice, y el video de la Pro Circus, que no carga, güey. Dice, qué cogida, güey. Sácate una shishi, Mata, voy a leer por acá. Dice por aquí, ¿y qué quieres andar de mamón? Aquí estoy para un scream, el de Mentis, no sé a quién le dice. ¿Quién empezó los fletes? Empezó Deus eSport. Dice, Abyssal les volverá a ganar. No sé, Lau Panda, no sé, güey. No fue easy como puso Abyssal.
no fue easy. Un easy es 7-0, 7-0. Bueno, ese es un combo. Con bolas en la cara. En realidad te sacan un mapa y el otro te ganaron 7-5. O sea, el otro lo ganaste 7-5. Avisal, lo sigue diciendo. Avisal puede ser campeón de esta fuerza. Pero aguas, que se le acercaron y se le acercaron mucho, güey. Dice por aquí, para ti, ¿quién crees que sea mejor jugador de la LPL aparte de Ghost Game y New Guns? Hay muchos. No, no, hay muchos en primera fuerza. Dile que no salgan cuando pierdan el mapa, jajaja. Ja, ja. Estoy de acuerdo, que no se salgan. Dice Kinder, jajaja. Ja, ja. Dice, garantizo Mata, gracias por tu opinión y nos vemos en la próxima. Esperemos que sí, para que se pongan buena la revancha y mucho respeto a Krasos, un gran camarada. Dice, todavía no termina. Dice, sácate una chichi, Mata a ser recogida. Estoy esperando que la pinche Alexia me venga a decir quién ganó allá. Dice, se va a poner bueno. Dice Lau, dice Mata, ¿cuándo hay más transmisiones? Mañana, mañana, ahí lo tienen. Señores, mañana tenemos enfrentamiento igual de la misma fuerza. Otro grupo, LP Gaming en contra de Team Ablaze. El de LP Gaming R2 contra IDRT no se va a poder llevar a cabo. Jugará hasta después. No llega la pinche Alexia, así que a la mierda, ya voy a terminar la transmisión. Mata el Edgar apenas va a acabar el segundo mapa. Ah, ok, ok, entonces espérenme. Si todavía no acaba, denme un segundito. Entonces el Edgar Espi todavía no acaba. Qué bueno. Me voy a conectar para ver cómo está la cosa. Efectivamente, ahí está el buen Edgar Espi. Les voy a decir algo. Edgar Espi y el estudio están estrenando nueva, ¿cómo se llama? Nuevo set de transmisión. Está con nuevo set de, van 6-6, güey, ¿eh? En este caso del equipo de Deus, vamos a ver si alcanzan. Están simplemente reventando a uno por uno. Todos muertos por acá, vámonos de este lado, vamos a ver si puto, alcanzan a salir. Van 6-6, güeyes, ¿eh? Lo recibe a plomazos, Se escapa de la pinche granada. ¿A quién verga se le ocurre lanzar una granada de fuego tan de lejos, güey? O sea, neta, no mamen. Necesitaría usar uno puto ciego para... Señores, esto está pasando en el R2 de Deporte Digital. Se va a acabar, señoras y señores. Esto se va a acabar. Y el equipo de Deus forza a un tercer puto mapa. Yo ya me quiero ir a dormir, hijos de su pinche madre. No mames, 7-6, güey. ¿Se están saliendo? ¿Son pendejos? ¿Por qué se están saliendo los güeyes? ¿Ya no van a jugar o qué pido? Tienen 5 minutos, ¿eh? Salen. Uf. Señores, tienen 5 minutos allá. Los dos equipos se salieron. ¿Están tontos o qué? Señores, no entiendo por qué se salen. ¿Por qué se salen? Yo voy a tener que escoger el mapa porque pusieron ahí que pausa. Voy a tener que escoger el mapa. Y vamos a poner un mapa clásico. Miren, justamente igual. Oigan, qué pareja está. Señores, qué pareja está este grupo, ¿eh? Voy a mutear tantito al Edgar. Vamos a analizar lo que está pasando con este grupo. Estamos. Son los 4 equipos que acabamos de ver, güey. Están en el mismo grupo, güey, ¿eh? Dice, pinche Edgar ganó Ashes 2 veces. No entiendo. Una bendición. ¿Ganó Ashes? No, a ver, estoy pendejo, ¿verdad? No la cagues, Edgar, sí, estoy pendejo. Estoy pendejo, chavos, una disculpa. Es que ya es bien pinche noche, chavos, la neta. Bien pinche noche. Pinche Edgar pendejo, güey. Ganó Ashes 2 veces, le gana 2-0 al X3 de Deus eSport. Por eso se salieron, por eso se salen, güey. Pinche Edgar, y luego, lo bueno es que está en vivo, güey. Señores, lo bueno es que está esto en vivo. Si no, imagínense, güey. No mames. Pásenle a mentarle su madre al Edgar Espi, güey, neta.
Pásenle a mentar su madre al Edgar Espi, güey. Voy a leer últimos comentarios. Jaja, qué pendejo. Jaja, pinche Edgar, pendejo. Mata, ganó Ashes. Dice, pinche Edgar, ganó Ashes dos veces. Ganó Ashes. Dile al Edgar que no sea pendejo. ¿Cómo es pendejo el Ashes? Dice, está pendejo, Espi. Ganó Ashes. Lo bueno es que está en vivo esto, güey, ¿eh? Porque si no, no mames, güey. Dice, Mata, háblale al Edgar, le dijeron bien duro que ya ni sabe. Dice, ve el marcador, ganó, está parejo el Edgar, ya ganaron, está pendejo el Edgar, no mames, me lo andan fletando bien cabrón, ¿quién ganó, Mata? Ok, vamos a hablar de este grupo, güey, ya vamos a dejar al Edgar Espie todo pendejo, güey, por allá. Miren, voy a hablar de estos de este grupo que está aquí, de estos dos grupos, güey. Primer lugar. Ahorita está el equipo de Ashes Gaming en primer lugar. Si no recuerdan lo que se platicó dentro de lo que es Deporte Digital Radio, güey, tanto Edgar Espi como lo que fue Rocha dijeron que Ashes Gaming iba a ser campeón del grupo, ¿sí? Hablamos de los campeones de grupo. Yo fui el único que dijo que Ablaze va a ser campeón del grupo, incluso campeón de la LPL en tercera fuerza. Ahorita en primer lugar está Ashes Gaming con 6 puntos. Segundo lugar está el equipo de Abyssal con más 3. Después sigue Deus y Sport X3 con menos 3. Y después al último el R2 con menos 3. Y en último lugar está Deus y Sport X3 con menos 6. Así están primero, segundo, tercero, cuarto. Es decir, Ashes Gaming, primero, segundo lugar Abyssal Gaming, después Deus y Sport R2 y después Deus y Sport X3. Así están. Pum, 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 pum. Yo digo que Abyssal está para ser campeón, a ver qué tal Ashes. Los otros dos casters, Edgar Espi y Rocha, dijeron que Ashes ganaba el grupo. Habrá que ver el choque de Abyssal en contra de Ashes Gaming. Del otro grupo que juega en el día de mañana, que lamentablemente no vamos a poder tener por un pequeño error ahí que tuvo el pendejo de, bueno, ya X, no se va a poder jugar el R2 en contra de iDirty. Yo de ese grupo pongo primer lugar al equipo de iDirty. Segundo lugar LP Gaming. Tercer lugar sería Blaze. Y cuarto lugar sería LP Gaming. De hecho, de este grupo, al único equipo que veo que para quizás ser campeón, incluso de tercera fuerza, es el equipo de iDirty. De este dos grupos. Va a estar muy bueno el cierre. Nada más se enfrentan una vez, ¿eh? Dice, por aquí se mamó. Dice, pasó de pendejo. Jaja, yo tenía sueño. El Edgar, se nota. La Rosy, dice por aquí, Rosy. ¿Qué mamadas por eso? Dice, ya que se vaya a hacer unas mamadas, dice Mata, qué pedo, eres la verga, gracias, dice el Brian, que siento que me roba cada vez que me escribe, dice, por eso mejor juega la LPM a huevo, dice, tantas mamadas, dijo el pendejo, dice, lo que pasa es que cuando ganas el torneo de mamadas es lo que pasa, dice Alan, dice, yo digo que el Edgar no quiere llegar a casa de mi tía porque les toca estrenar tanguita roja, dice Immortality. ¿Puede entrar mi equipo en esta liga? Sí, sí puedes, Immortality. Dice, ¿qué piensas de San Francisco? Mames, hubiera querido ver el tiro, güey. No puede ser ahorita nada. Dice, ya queremos jugar porque Silence no llegó. Sí, güey, te entiendo. Rosy, entonces, ¿cuándo va a jugar iDirty? Dentro de 8 días, no. Juegan los otros bloques, juega B y D. Dice por aquí, Mata, ¿qué pasó, Eduardo? Dice el Groll, dice, recuerda, Mata, que a los de Abyssal les ganó iDirty cuando se andaban matando. Por eso te lo digo, ¿eh? Por eso te lo digo, iDirty, creo, y lo sostengo, ¿eh? No te estoy inventando mamadas. Yo lo dije en el programa de radio, en el segundo, me parece que fue cuando analizamos los grupos de todas las fuerzas, güey. Yo digo que iDirty puede ser campeón. Dice, mi patrocinador se intentó comunicar con ustedes, pero no le respondieron. Eduardo, ¿tu patrocinador para qué? ¿Para decirnos que te va a patrocinar? ¿O tu patrocinador para patrocinar la LPL? ¿O qué requiere tu patrocinador, Eduardo? ¿Qué requiere? Si quieres, escríbeme a mí. Y no sé a quién le escribió, a Channel, a Channel 46 Game, o le escribió a Deporte Digital. ¿Me explicó? ¿A quién les escribió, güey? ¿A quién le escribió?
Si quieres tener una conversación más a fondo, búscame en Facebook como Mata Omega Caster, así en Facebook, Mata Omega Caster, y podemos platicarlo rápidamente. Mata, ¿qué opinas de los mancos de DXT? Ellos dicen que van a ser campeones de tercera fuerza. No lo creo. Dice, un error lo cometen todos. No, pero se pasó de verga, güey. Dice Luciano Abisal, dice, ganó Abisal, ganado Deus o Abisal. Dice, ¿quién ganó? Ya te dijimos. Dice, ¿cuándo juega Ghost? El sábado ya empezaron sus cochinadas, ¿verdad? Que el Edgar empezó con sus cochinadas. Dice Eduardo, ok, gracias, ahorita me comunico. Órale, pinche Eduardo, a ver qué vergas quieres. Dice, Demens faltas, dice, pero si hace falta. Dice, oye, ¿no consiguiste patrocinador para San Francisco, papi? Oye, ¿no consigues patrocinador? Ah, mira, con la mamada que hicieron, ahorita no están en la lista para que los patrocinen. Señores, nos vamos. Les mando un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Mata Omega. El día de mañana tenemos enfrentamientos. Bueno, nada más va a haber el enfrentamiento LP Gaming contra de Team Ablaze, ya que el otro enfrentamiento no se va a llevar a cabo. Mata, ¿quién es tu favorito para ganar primera fuerza? Bueno, ya lo dije, y yo creo que el favorito del 99.9%, el que diga que no le va a Ghost Gaming, es porque está jugando la primera fuerza y lo va a enfrentar. Pero yo creo que va a ser Ghost Gaming. Dice Mata, hazme el delicioso al Edgar. Dice Mata, ya volví, te extrañaba. No seas puto, Rivera. Dice Mata, ¿qué opinas de los mancos? Eso ya lo vi. ¡Chiquen a su madre, señores! ¡Vámonos! Liga Profesional Latinoamericana. La sexta temporada de la Liga Profesional Latinoamericana ha comenzado. Los mejores equipos ya están asignados en sus diferentes fuerzas. No te puedes perder la fase de grupos de la liga más importante de todo el continente. Ven y vive la sexta temporada de la LPL. Deporte Digital y Channel 46 Game te invitan.